todo el equipo de la cocina del 11 contándonos sobre esta propuesta en la jornada de hoy. Día frío. La semana pasada cuando dije el frío no se va, no me creían. Ahí está. Fíjense ustedes que baja la temperatura hoy por la mañana, aunque un día de mis preferidos, con mucho sol, así mucho, mucho sol, está preciosa la jornada. No hay tanto viento como sí lo hubo en el día de ayer. Vamos a disfrutar lo que queda del frío, pero también estas temperaturas un poco más cálidas a esta hora, a la siesta, en las primeras horas de la tarde. Amplitud térmica, eso sí. Vamos a hablar en un ratito de lo que es el tiempo, pero ahora les presentamos los principales títulos de la jornada. Sucedió en Gualeguay, millonaria estafa con billetes, se robaron 20 mil dólares. Los estafadores llamaron a la mujer de 70 años y se hicieron pasar por su sobrina, la cual le advertía que debía cambiar los billetes por la situación del país. Cuentan con los registros fílmicos y siguen las pistas de los delincuentes. En Paraná, por segunda vez en dos meses, un depósito fue afectado por un incendio. Se trató de un depósito ubicado en calle Duportal, en el que se guardaban vehículos en desuso, muebles, heladeras viejas y maderas. Bomberos zapadores estiman a el 11 que el inicio del fuego podría haber sido intencional. Transporte interurbano aumentó el costo del pasaje para Paraná y Santa Fe. En boletería ya sale 400 pesos. El precio del boleto del transporte urbano Paraná y Santa Fe se actualizó a partir de las 0 horas de este martes. El 11 accedió al nuevo cuadro tarifario y rescató la opinión de algunos usuarios del servicio. Este mediodía, docentes y el gobierno reanudan la paritaria salarial. ACMER solicitará una pauta por encima de la inflación y demás que se fijen porcentajes de adelanto a cuenta de cada uno de los últimos meses del 2023. AMET solicitará compensar la diferencia salarial mediante planillas complementarias. Son nuestros títulos en este mediodía de noticias. Y comenzamos a transitar el camino de la información en este mediodía de noticias hablando de información de los principales títulos del día. Tiene que ver con el incendio nuevamente, por segunda vez en dos meses, de un depósito en el que se guardaban autos en desuso y demás muebles. Vamos a compartir lo que ocurría desde allí. Bomberos zapadores estuvieron trabajando. Ya fue controlado. Falta la extinción total, pero justamente, como decía, muchos elementos en desuso que hay que removerlos justamente para terminar de apagar el fuego. ¿Se logra ver algunos vehículos? ¿Eran vehículos en desuso? Sí, sí, hay vehículos o partes de ellos en desuso. Era como un depósito más que nada. ¿Maderas, muebles también? Hay maderas, muebles, heladeras viejas, por eso hay la dificultad para extinguir el incendio, ¿no? Estamos evaluando también la parte estructural porque ha resultado dañada y estamos trabajando con todo el cuidado posible, ¿no? Se siguen desprendiendo parte de estructura. ¿Qué no pudo haber ocasionado el incendio? Y eso está a determinar. Una vez finalizada la extinción, ingresa personal de la sección de investigaciones periciales a tratar de determinar el origen y causa del siniestro. ¿Puede haber sido intencional? Y está dentro de las posibilidades, no hay que descartar nada, ¿no? Todo eso se va a evaluar con los elementos de prueba que se recojan del lugar. Los vecinos estaban preocupados. ¿Alcanzó algún patio de algún vecino? No, afortunadamente está aislado. Hay un lindero ahí que tiene unos daños parciales en la estructura, en la mampostería más que nada, que eso será evaluar después con algún personal idóneo. ¿Ahora qué resta para finalizar? No, la total extinción, ahora tenemos que tratar de remover todo lo que queda, las brasas, apagar todas las brasas que quedan para que no se vuelva a reiniciar, ¿no? Nos mencionaban de que ya había sufrido un incendio este mismo lugar. Sí, sí, hay antecedentes, digamos, ya hemos venido hace 2 o 3 meses, hemos venido también un incendio de similares características, pero no tan grande, ¿no? ¿Y qué había dentro? Materiales en desuso.
era utilizado como depósito, ¿no? Por eso partes de vehículos, vehículos desarmados, heladeras, maderas, muchas cosas que no tienen utilidad más que nada. Y hasta allí la palabra de jefe de bomberos zapadores. En este caso vamos a compartir ahora la palabra de la esposa del dueño del depósito. Roban y queman. Esta vez los daños son totales. Fueron sus palabras. Vamos a compartirlas con ustedes. Yo soy la señora nada más. Pero igual, él es dueño porque es de su... Desde que hizo todo eso, él... Un hombre mayor. Sí, 90 tiene. Así que... Bueno, ya es la segunda vez que hacen eso. Pero ya ¿por qué hacen? ¿Por qué dice usted que hacen? Y porque sacaron cosas, roban y están todos enfrente, acá en el pasillo, todo eso. Gente de mal vivir. O sea, que ¿ustedes creen que fue intencional? Sí, ahora sí, no tiene nada porque el vecino tenía luz, que es la casa de él también que alquila. Y ahora no hay luz, no hay nada porque se sacaron todo. Después que se fue el hombre, robaron todo lo que tenía el departamento. Los sanitarios, el tacho del agua, la mesada, rompieron las ventanas, las puertas, todo eso hicieron. ¿Y aquí en este galpón qué tenían? Porque vemos algunos vehículos. Él vendía cosas y bueno, quedó ahí y bueno, ahora ya rompieron acá la puerta porque no se podía entrar por allá. Y allá también tiene una puertita al fondo y por ahí entran. Por el terreno baldío y entran por la puertita de ahí. ¿Están buscando algo o buscando, por hacer daño? No, buscando, llevando cosas. Si tenía robando lo que había. Robando, porque tenía cosas de antes que vendía él. Muebles usados, mesas, sillas, de todo. Hasta colchones tenía todo ahí. Pero bueno. ¿Robando? Ya está. Pérdida total ahora, sí, dice. Total, ahora sí que es total, porque algo quedó la otra vez. Ahora ya no. Y bueno, ahora que venga, no sé qué es lo que van a hacer ahora. Y bueno. Importante que ustedes también viven enfrente. Sí, no vivimos, nosotros vivimos acá a la vuelta. En la parroquia Virgen de Cacupé se lleva adelante una misa en apoyo al Papa Francisco y también a los más pobres de nuestra patria, así lo mencionan. Esto tiene que ver con el equipo de curas villeros de Cava y Gran Buenos Aires. Se realiza a raíz de los dichos de Milei. Vamos a compartir lo que ocurre. ¿Qué es lo que le van a proponer al barrio, a cada barrio, a esa señora que vive en el barrio? Pero también nosotros tenemos que pensar, después de tanto, todas aquellas cosas que hoy tenemos y que Toto y yo somos testigos que en el 2001 aquí no había. Por eso, las dos cosas son importantes. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarea, a todos los argentinos, y realmente de compromiso de los curas villeros es siempre estar trabajando al lado de los más humildes, de los barrios populares, en las villas, amando la religiosidad del pueblo y organizándonos siempre para servir a los demás. Que Dios nos bendiga y que la Madre Teresa sea siempre nuestra figura a seguir. Muchas gracias. Que así sea. Vamos a preparar la mesa del altar y lo vamos a hacer cantando. Te vengo a animar a que te arremangues, que pongas el cuerpo y que te la juegues por los demás. Acompañamos con la palma. Te vengo a invitar a que te levantes, que abras bien los ojos y que en nuestro barrio hagamos lugar. Curar, cuidar y compartir es la mejor manera de vivir. Te vengo a servir a
a ese Cristo herido que hoy salía a la calle para hacer la fila y poder comer. Y vos no querés quedarte sentado de brazos cruzados viendo a tu gente muriéndose. Curar, cuidar y compartir es la mejor manera de vivir. Vos sabés que la peor pandemia es morir por falta de amor. Así estamos compartiendo lo que ocurre en la Capilla Virgen de Cacupé, donde se lleva adelante esta misa en apoyo al Papa Francisco y, como dicen desde allí, a los más pobres de nuestra patria. Vamos a continuar con este mediodía de noticias y nos vamos hasta Ecopiedras, porque ya llegó a Paraná Ecopiedras. Desde Federal y hacia todos lados vos podés disfrutar de sus productos. Son fabricantes de revestimientos y pisos rústicos de muy buena calidad, de rápida y fácil colocación, precios de fábrica. Los encontrás aquí en la ciudad de Paraná, en Avenida Ramírez 2258. Podés comunicarte al 3454-430049 o 3454-656464. Entre sus ventajas, más económicos, variados, con muchos colores, aislantes térmicos y acústicos, amigables con el medio ambiente. Pasá y arman tu presupuesto. Esto en Ecopiedras. Con la información nos vamos ahora hasta el CPC porque se realiza la edición número 54 del Encuentro de Bibliotecarios del País. Vamos a compartir la información, lo que ocurre desde allí y la palabra también de un representante. Muy contentos porque esta idea de APGRA, de federalizar estos encuentros, es muy importante porque sabemos muy bien lo difícil que es para nuestros bibliotecarios trasladarse por el país. Además, traer estas reuniones, estas mateadas, estos encuentros, tomar algo juntos en estos espacios son muy importantes porque conocemos la realidad de lo que está pasando. O sea, no está bueno reunirnos en espacios centrales y centralistas sin conocer de verdad qué pasa en nuestro interior profundo. Estos encuentros nos dan esa posibilidad, conocer las bibliotecas zonales, charlar con las realidades de los bibliotecarios, que no son diferentes a las de Buenos Aires, que no son diferentes, pero que por lo general las soluciones sí son diferentes. Entonces, uno ya tiene un camino recorrido, puedes contar la experiencia, saber hablar de financiamientos, hablar de proyectos y conectarnos. Y eso creo que es la sinergia que da estos encuentros en el interior del país. ¿Cómo es la Biblioteca del Congreso? ¿Cuántos libros tiene? Y para usted, que es tan destacado en este ámbito, ¿cuál es la joya principal que destacaría? La Biblioteca del Congreso es una biblioteca muy particular, única en el mundo en su forma de trabajo. En cantidad de libros tenemos 3.600.000 piezas de libros, más 1.100.000 de piezas hemerográficas. Lo más destacado en la biblioteca es el personal. Las joyas de mi biblioteca es el personal. Tenemos personal único por su experiencia, por su compromiso. Y mi biblioteca es una entidad parlamentaria que decidió ser una gran biblioteca de atención a la gente, de ofrecer la igualdad, la oportunidad de abrir para toda la comunidad, de estar abierta la mayor cantidad de tiempo posible. Estábamos abiertas de 8 hasta las 12 de la noche, incluido fines de semana, donde centramos en lo social, donde creemos que la biblioteca es un espacio de encuentro. Dos cuestiones quería preguntarle. ¿Leemos los argentinos? Es la primera. Y la segunda, si usted ve la competencia entre el libro de papel, el que se puede tocar, y los dispositivos que también tienen una forma de lectura. Yo no veo competencia, es complementación. Nosotros somos el Google verdadero. No hay competencia. Cuando vos consultás algo en Google, me encanta porque vos tenés la iniciativa, vas a venir a corroborarlo en la biblioteca. Y segundo, si leemos, sí. Los chicos leen mucho más de lo que nosotros creemos. Me parece muy peyorativo decir que los jóvenes y los niños no leen. Es todo lo contrario. Leen en diferentes formatos, leen en diferentes estructuras, pero leen muchísimo.
Continuamos en este mediodía de noticias. Hay más información para compartir en contacto con nuestras unidades móviles. En este caso, saludamos a Damián Malatesta porque hay orientadores viales que se incorporan a la comuna para ayudar con el tránsito. Damián nos trae más información al respecto. Dami, buen mediodía. Adelante. Llegamos a esta calle Nogoyá y Plumerillo. Aquí está realizándose una obra importante que estaba planificada ya hace un tiempo. No vamos a hablar específicamente de la obra, sino del trabajo que se ha destinado en este lugar a una nueva camada de orientadores, orientadoras viales en realidad, porque son en su mayoría mujeres, que empiezan a cumplir funciones en distintos puntos de la ciudad. Vamos a hablar de esto con Juan Manuel Tamareu, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad, para contarle a la gente ¿cuál es el rol que cumplen estas orientadoras dentro de la ciudad y fundamentalmente cómo es esta incorporación o nueva incorporación a esta tarea específica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros estuvimos viendo y analizando con las distintas intervenciones que se vienen llevando adelante en la ciudad por las horas. Bueno, acá estamos en una obra de la provincia, de la intervención de la santiagueña, y en distintos puntos de la ciudad donde hemos tenido muchos trabajos articulados con obra pública, servicio público, donde hay un trabajo que tenemos que hacer referido al ordenamiento de tránsito, donde tenemos que tener un trabajo justamente articulado con los vecinos desde la municipalidad, es que el intendente nos pidió que busquemos alguna forma donde podamos incorporar un equipo especializado, que es el caso de los orientadores viales. En este caso, como bien decías, orientadoras viales son 11 profesionales o que están desarrollando la carrera de la licenciatura de accidentología vial o criminalística, con el motivo y la razón principal de tener un vínculo más cercano con el vecino. Más allá de que nosotros tenemos nuestro cuerpo de inspectores que trabaja en cada uno de estos puntos donde tenemos que ordenar el tránsito, tomar alguna medida para darle mayor fluidez al tránsito también, es que hemos decidido avanzar en la incorporación de este equipo donde van a tener un contacto más directo con el vecino. Acá estamos en una esquina que es importante con respecto a eso. Estamos en Nogoyá y Plumerillo, donde hay una cartelería reforzada, la empresa también está trabajando en función de la obra, y requeríamos reforzar la comunicación directa y en el lugar para que cada vecino que tenga que acercarse a esta zona, que está cortada, está intervenida, pero son vecinos que viven en esta cuadra, puedan ingresar y salir sin ningún inconveniente y que no tengamos otros conductores que ingresen y se encuentren con que está cortado y tienen que volver a Calle Salta, por ejemplo, por el ingreso. Hay características que son particulares al orientador o orientadora que lo diferencia de un inspector. No pone multas, por ejemplo. Claro, tal cual. No tienen la potestad que tiene un inspector de tránsito. Simplemente es un orientador vial. Son orientadoras viales que están trabajando en un refuerzo de comunicación con el vecino, asesoramiento, recién estábamos viendo que estaban trabajando, charlando, conversando con ellos, por cualquier duda que tengan con respecto a la obra o la intervención en particular. La experiencia no es nueva, ya han estado trabajando con incorporación de orientadores y orientadoras en la ciudad. En realidad nosotros lo que estamos haciendo ahora es reforzando el equipo del cuerpo de inspectores a través de nuestras orientadoras viales. Esta es la primera vez que lo estamos haciendo en esta gestión, justamente buscando este fin específico del mayor contacto con el vecino. Sí, el año pasado tuvimos la incorporación de un equipo al cuerpo de inspectores que reforzó el que ya teníamos, pero ya habiendo ingresado con la potestad de cualquier inspector de tránsito que pueda labrar actas y demás. En este caso, como bien vos decías, es un equipo especial que justamente y específicamente se dedica a tener mayor contacto para que el vecino tenga mayor información con respecto a una intervención específica que tenemos que hacer con relación al tránsito. Hoy aquí en Nogoyá y el Plumerillo, pero ¿van a estar destinados a otros puntos? Sí, nosotros tenemos distintas intervenciones en la ciudad, son muchas obras que se siguen llevando adelante hasta el último día de gestión. Como bien ha dicho el intendente, nos tiene que tener paciencia, porque esto obviamente que son obras que van a quedar para la ciudad, van a quedar para los vecinos, y como consecuencia de eso que justamente nos pidió que reforcemos la comunicación en el lugar. Y así como estamos siendo hoy acá con la obra de la santiagueña, también lo vamos a hacer con Calle Córdoba, que mañana comienza una obra muy importante que va a afectar lo que es Córdoba entre Malvinas y Alameda. Va a haber cambio de circulación, van a haber lugares específicos como Calle Buenos Aires, donde se va a levantar transitoriamente la posibilidad de que se pueda estacionar para garantizar la fluidez del tránsito que va a desviar por esa arteria. Van a haber intervenciones con respecto a los recorridos de las líneas de colectivo, línea 1, 9, 11, línea 16, línea 22, línea 23, que se está comunicando por las redes también. Son
todos los trabajos que se van llevando adelante como consecuencia de estas intervenciones y que, insisto, nos pareció prudente avanzar con esta incorporación de este equipo para tener un refuerzo en la comunicación y en el lugar con respecto a las intervenciones. Además está a decir, y para cerrar, en este caso como mensaje al vecino, entender cuál es el rol de una orientadora y fundamentalmente por qué puede llegar con algún consejo o recomendación ante una situación como esta. Tal cual, gracias por el pie. Insisto, esto es un refuerzo en la comunicación con el vecino. Cualquier duda que puedan llegar a tener con respecto a la intervención, cómo vamos llevando adelante la obra, por qué se interviene, quiénes pueden ingresar, quién no, si es vecino puede ingresar, si no es vecino va a ingresar pero va a tener que volver. Bueno, todas esas cuestiones que vimos y que el intendente nos pidió que reforcemos es lo que estamos haciendo ahora. Y siempre le estamos pidiendo lo mismo, que nos tengan paciencia. Insisto, no solamente se trata de los cortes de las intervenciones, los desvíos, también sobre las arterias donde va el desvío de tránsito, se pueden llegar a tomar decisiones con respecto, como lo decía recién, a levantar transitoriamente la posibilidad de que se pueda estacionar. Insisto, sobre calle Buenos Aires se va a trabajar de esa manera. Entonces, eso es principalmente lo que estamos buscando con esta incorporación y espero que el vecino nos sepa entender. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra entonces del Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano en relación a la incorporación de estas 11 orientadoras viales que están trabajando hoy en esta zona de la Feria de Salta de Nogoyá, para decirlo de otra manera, Nogoyá y Plumerillo, estamos muy cerca de Salta, dando algunos consejos, recomendaciones a los vecinos que viven en la zona o que quieren transitar por la zona y se encuentran con estas obras. Va a haber justamente destinadas orientadoras a otros puntos de la ciudad donde se está trabajando también en cuanto a obras y fundamentalmente los cortes que se van realizando en el tránsito. Esta es la novedad relacionada con más orientadoras incorporadas a la municipalidad. Adelante ustedes. Gracias, Damián, por la información sobre el tránsito y el ordenamiento, además para llevar una vida más ordenada. Y menos estresante también conociendo esta información y las obras también que se llevan adelante. Nosotros ahora vamos a hablar de una de las noticias de los principales títulos del día y tiene que ver con un robo, con una estafa millonaria que se dio en Gualeguay. Y para hablar de esto y conocer cómo se dieron los hechos, está en comunicación con nosotros el comisario, el jefe departamental de Gualeguay, Jorge Sosa, a quien le agradecemos su contacto. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Buen día, señora. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Vamos a hablar de este robo, de esta estafa millonaria a una mujer de 70 años. ¿Nos puede decir cómo ocurrieron los hechos? Bueno, ayer alrededor del mediodía, 12:30 aproximadamente, nos dan participación porque una señora llama 911 y da cuenta que había sido víctima de una posible estafa. Bueno, a partir de ese momento ella se comunica con los familiares y bueno, sin duda que determinó rápidamente que la habían estafado. Es el mismo cuento de siempre, el cuento del tío. Le llaman a un teléfono fijo, una señora que tiene 74 años y vive sola, que se trataba de un sobrino que estaba en Buenos Aires y que necesitaba que ya cambiase todos los dólares que tenía porque con el nuevo gobierno no iban a tener valor, lo mismo de siempre. Entonces le dice, mira, tengo un amigo, justo está en Gualeguay, que va a pasar a buscarte el dinero, prepáralo, él rápidamente me lo va a depositar y yo te hago el depósito y el cambio del dinero, ese para que no lo pierdas. La abuela, entre todo ese barullo que le metieron, pobre, la confundieron y preparó dinero que ella tenía guardado de toda la vida. Es una importante suma de dinero en moneda extranjera. Bueno, hablamos de $20,000. Claro. Al ratito aparece una persona, de sexo masculino, da todas las características físicas, de vestimenta también, y que la hace pasar y se va hasta el dormitorio con la abuela y del ropero retira el sobre. Lo que le llama la atención es que esta persona sale apurada, ya medio corriendo, y de camino le roba un teléfono celular que ella tenía arriba de la mesa también. Eso originó algunas dudas sobre la abuela, intentó comunicarse con una de las hijas hasta que lo logra y bueno, después se da cuenta al ratito que había sido víctima de una estafa y nos ponen en conocimiento. A partir de ahí nosotros empezamos a mirar las cámaras de seguridad de la zona,
bajamos las imágenes de una cámara de un vecino, y a partir de ese momento comienza una investigación. Pero bueno, siempre corremos desde atrás con este tipo de delito, porque desde que ella se da cuenta, o por lo general cualquier víctima se da cuenta, que le avisan a algún familiar y que le avisan a la policía, después la policía tiene que ir al lugar a tratar de buscar algunas cámaras o algo que nos dé cuenta qué buscar. La persona, algún vehículo en el que se haya subido. Y para eso mínimo usted pierde 2 a 3 horas y no es fácil. Ya para ese tiempo, en el caso de ayer, por ejemplo, creo que había pasado 1 hora y media y se había ido ya de la provincia. Nosotros acá estamos a 1 hora y media de Rosario, la misma hora para el lado de Buenos Aires. Este tipo de organizaciones que están muy bien organizadas, por así decirlo, y valga la redundancia, capturan alguna presa, como en este caso, y se dan a la fuga. Lo intentan 1 millón de veces, claro. Obviamente, logran detectar una víctima y bueno, cuando lo concretan se dan a la fuga rápidamente. Uh-huh. En ese sentido, estamos trabajando. Claro, quería consultarle sobre los datos que usted nos aportaba respecto de que le mencionaron que era su sobrino, que estaba en Buenos Aires. ¿Esa data puede haber salido de la misma conversación telefónica o fehacientemente pueden tener la información de que tiene esta mujer un sobrino en Buenos Aires y que se podría hacer pasar por él? Miren, un 90% y largo le sacan la información. Claro. La persona que le está llamando la embarulla tanto que terminan sacándole un nombre y a partir de ahí se hace pasar por ese familiar y la conversación ya la llevó tanto a la abuela. Son tan hábiles, tienen una labia, tan preparados para esto que la terminan convenciendo a la víctima de que en realidad es el familiar. Son terribles de la manera que hablan y que embarullan a las personas. Por lo general son octogenarios, en este caso tenía 74 años la abuela, y bueno, de esa manera logran sus cometidos, siempre a teléfono fijo. Por eso hemos hecho 1 millón de recomendaciones a la ciudadanía. Este tipo de organizaciones se manejan llamando a teléfono fijo, porque saben que quienes tienen hoy líneas de teléfono fijo, las personas mayores únicamente. Por lo general otro tipo de personas se manejan con teléfono celular y llaman en horarios del mediodía siesta o noche, tarde. Entonces las agarran media dormido y las terminan convenciendo y cometen su fechoría. Usted mencionaba las distancias y el tiempo que se tarda desde Gualeguay a salir de la provincia, ya sea por Rosario, sí, hacia el lado de Rosario o hacia el lado de Buenos Aires. ¿Ustedes, según la investigación que están llevando adelante, constatan que salieron ya de la provincia de Entre Ríos? Sí, ayer ya contratamos eso. Uh-huh. Por ahí no quiero brindarle más datos porque estamos en plena etapa investigativa, claro. Por ahí lo puedo arruinar. Pero uh-huh. Tenemos, sí, imágenes de la persona que estamos buscando para tratar de identificarla y del vehículo. Tenemos la chapa patente y obviamente todas las características del vehículo que lo pasamos a todos los controles camineros de inmediato y por eso obtuvimos esa información. Claro, las cámaras han sido cruciales en esta investigación. En todas, señora, en todas, porque no le queda otra. Es muy difícil de encontrar un testigo que nos dé muchas características para tratar de determinar que quién es la persona que ingresó o que buscó el dinero en este caso. Por lo general, creo que hasta un 100% lo determinamos a través de las cámaras de seguridad. Uh-huh. O son del 911, que acá tenemos bastantes, o de algunos vecinos o comercios, se llega al esclarecimiento de los hechos. La semana pasada hubo algo parecido, por una cifra menor, casi la mitad, y bueno, a los 5 días ya estaba identificada la persona, y bueno, obviamente que ya no estaban más en Entre Ríos, así que se carga el pedido de captura de esa persona que tienen por lo general antecedentes de este tipo. ¿Y el dinero se suele encontrar en su totalidad, parcialmente? Lamentablemente no. Es muy, muy mínimo las cantidades que se logra secuestrar. Esto es, si no actúa de inmediato, de lograr secuestrarlo en forma rápida e inmediata, como le digo, es prácticamente imposible. Uh-huh. Uno sabe, porque ya nos pasó en otro caso anterior, el tipo que levantó el dinero, que eran dólares, llegó a Buenos Aires, la organización, que eran, son muchísimas, pero en su mayoría mafias gitanas, lo llamaron al tipo, lo citaron a un lugar determinado y le hicieron entregar los dólares. Entonces, al tipo cuando fuimos y le allanamos ya no tenía ningún billete de dólar. A ellos les pagan después en peso. Es muy difícil. Si usted no lo agarra enseguida, es muy difícil poder
secuestrar o llegar a recuperarle algo. Uh-huh. Bueno, le agradecemos mucho este contacto y sí, le pedimos que se reiteren las recomendaciones a las personas, sobre todo personas mayores, aunque a todos nos puede pasar este tipo de estafas. Y más que nada las recomendaciones son para las personas como nosotros, que hablarlo a nuestros papás, a nuestros abuelos, y más aún si sabemos que tienen algún dinero ahorrado o guardado en su casa, que le busquen la forma de tenerlo en otro lado u otra forma de resguardarlo, porque puede ser víctima, ya le digo, cualquiera puede ser víctima de una estafa telefónica. Y en este caso, doblemente grave, porque esta mujer hizo pasar a su casa a este delincuente con corriendo un montón de riesgos también. Sin duda, sin duda. La señora muy confianzuda lo hizo pasar. Ella estaba muy segura que con la persona que hablaba, claro, era su sobrino, y que esta persona que llegó a la casa era amigo, y todo lo contrario. Le agradecemos muchísimo, comisario, por este contacto. No, por favor, a su disposición. Gracias, hasta luego. Así pasaba en comunicación telefónica el comisario mayor Jorge Sosa, quien es jefe de la departamental de Gualeguay, contándonos sobre el procedimiento de estos delincuentes para estafar a una mujer de más de 70 años con el cambio de billetes, el cuento del cambio de billetes, a estar todos atentos. La voz en un teléfono fijo puede sonarnos parecida a algún familiar. Y nosotros mismos nos creemos que es con esa persona que estamos hablando. A estar muy atentos, a brindar las recomendaciones y sobre todo no dejar pasar a un desconocido a nuestro hogar. Vamos a continuar ahora en este mediodía de noticias y tenemos recomendaciones. Nos vamos hasta Viviendas Nisi, porque Nisi es la posibilidad de que llegues a tu casa, la que siempre soñaste, en 60 días y totalmente revestida de ladrillos. Nisi es una empresa local, atendida por sus dueños, que ofrece confianza, seguridad y transparencia a la hora de construir. Invertí de forma segura en tu terreno, patio o terraza con la financiación que vos elijas. Además, aceptan tu vehículo como parte de pago. Los encontrás el 9 de julio, esquina Gualeguaychú, en la ciudad de Paraná, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. Y los sábados de 9 a 13. Por WhatsApp, comunícate al 3435-266629. Viviendas Nisi. Y atención, apostadores, porque vamos a dar a conocer los 20 números favorecidos en el sorteo de la tómbola de Entre Ríos, en su modalidad el primero. A cabeza, primera ubicación para el 6542. 6542. Seguimos repasando el resto de la pizarra. Segundo lugar para el 579. Tercero, 385. Cuarto, 8476. Quinto, 4838. Sexto, 1632. Séptimo, 7539. Octavo, 9801. Noveno, 1805. Décimo, 7906. Pasamos a la siguiente columna. Un décimo lugar para el 6781. Duodécimo, 3691. Décimo tercer premio, el falso Capicúa, el 4141. 41, 41. Décimo cuarto, 7528. Décimo quinto, 8431. ¿Cuántos terminados en 1? En este sorteo, décimo sexto, 6817, décimo séptimo, 926, décimo octavo, 4641, décimo noveno, 9198, vigésimo, 2099. Reiteramos, la primera ubicación correspondió al número 6542. 6542, el 42, las zapatillas. Libro de los sueños. Abrimos la ventana ahora en este mediodía de noticias. Así está la ciudad de Paraná. 12 grados 8 con un cielo ligeramente nublado. La verdad que está muy agradable. 52 es el porcentaje de humedad, que por suerte bajó respecto de la jornada de ayer. 1018.4 hectopascales es la presión. Hoy no tenemos excusa de que hay baja presión y por eso tenemos sueño, ¿no? Tenemos fiaquita. El viento sopla del sector este a 22 kilómetros en la hora. La visibilidad es óptima.
La mínima en la jornada de hoy martes fue de 3 grados para los que decían que el frío no volvía más. 3 grados la mínima con una sensación térmica bajísima también. La máxima pronosticada para hoy, 17 grados. En este martes saludamos a todos los scouts, que hoy es su día. Les pedimos a ustedes que nos manden alguna fotito al 3435-054-8574. Ahí está, está completo el número. Se celebra el Día del Scout y de la Buena Acción. Y seguramente hay muchos scouts orgullosísimos de compartir historias, anécdotas, valores y alguna foto para que los podamos conocer. Esperamos por su mensaje, le mandamos un beso a Washi, que se mejore. También para Antonio, de Remise Centro, que dice que nos mira siempre. Así que un abrazo, buena jornada para él. Ahora, mediodía de noticias, cuando pasan 41 minutos de la hora 12, les proponemos una pausa. Ya volvemos. Asociate al Robin con una promo de locos. Disfrutá 12 meses pagando solo 8 cuotas sociales al valor vigente. Y si tenés tarjeta de crédito Visa del Macro, pagá en 6 cuotas sin interés. ¿Sin interés? Más info al 155-109-294 o en nuestras redes sociales. Para Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Siempre, siempre. Promoción válida hasta diciembre de 2023. El dinero. Ayuda. El dinero no es todo. Ay, ¿cómo ayuda? El dinero no es todo. Pero ¿cómo ayuda? El dinero no es todo. Ay, ¿cómo ayuda? Crecer con vos siempre. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAC de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegás corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Banco Entre Ríos, acá para vos. Desde hace más de 40 años, Lotting es la solución definitiva a problemas de humedad en paredes y techos, revestimientos en línea tradicional, o Kiblot Deco Premium y Lotting Colores, cielo raso sin combustibles, línea europea, junta tomada y americana desmontable, muros divisorios con mayor aislación térmica y acústica. ¿Tenés un evento y no sabés qué ponerte? Tu opción hoy en el mercado es Nueve Reinas. Alquiler de vestidos, confección propia, talle del 5 al 10, asesoramiento de imagen, maquillaje. López Jordán, 488 Paraná. En momentos difíciles, Lamperti y compañía está cerca de su gente. Particulares, obras sociales, convenios provinciales, jubilados y pensionados, convenios nacionales, Fuerza Aérea, gastronómicos, UOCRA, Echagüe 727, teléfono 423-6804. Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables. Tenemos todo lo que necesitas. Avenida Ramírez, esquina Saraví, frente a la terminal de ómnibus. Hola, soy Roxana Angelini, directora del Centro de Estética Morena. 13 años al cuidado de la mujer y del hombre. Equipo de lipoescultura, modela y elimina adiposidad localizada mediante la aplicación frío intenso y controlado en la zona a tratar. Único con cabezal ergonómico. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado, llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección, Almafuerte 281, Renault Equip.
Este 7, 8 y 9 de septiembre viviremos el 26º Motoencuentro Internacional Diamante 2023. Clínicas, excursiones, patio gastronómico y bandas en vivo, con la presencia de Subratones, Guasones y Masacre. Este 7, 8 y 9 de septiembre en el Complejo Turístico Valle de la Ensenada. Entradas a la venta en diamante.ticket.com.ar. 7, 8 y 9 de septiembre, Motoencuentro Internacional Diamante 2023. Siguiendo el camino. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino te ofrecemos hasta 100.000 pesos en el acto. Si sos empleado público, provincial, municipal, solicita tu turno vía WhatsApp al 343-6453-237. Hogar Latino, tu respaldo económico. Bloque de este mediodía de noticias, hay más información para compartir y tiene que ver con un aumento, en este caso del costo del pasaje del transporte interurbano entre Paraná y Santa Fe. A partir de las 0 horas de la jornada de hoy, ya en boletería, 400 pesos. El 11 accedió al resto de los valores de las tarifas. Vamos a compartir la información. ¿Aumentó el pasaje, sabías? Sí, no, recién me enteró. Ah, ¿y cómo te cae la noticia? Y no, la voy a procesar ahora, pero sí, recién me entero. Ya estaba bastante alto para lo que es el servicio. Como verás, todos los días está cola constante, espera. Y tenés que salir de tu casa 2 horas antes para llegar acá a la terminal y que de vuelta toda la terminal la cola. ¿Estudias allá? Estudio en Santa Fe. Sí. ¿Viajas todos los días? Sí, día por medio viajo a Santa Fe. Eso va a depender del estado. ¿Incide en tu economía que aumente el precio del pasaje? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Con todos los aumentos que hay de todo tipo, sí. Además no tenemos un descuento de estudiante desde acá a Santa Fe. No hay. Solamente en lo que son los urbanos de acá de Paraná. Claro, así que vos pagás con tu SUBE el pasaje que paga cualquier persona. Sí, regular, normal, digamos. Y está 400 ahora en boletería, por si te faltan pasajes. Ah, bueno. Empezó. Me acabo de enterar, sí. ¿Aumentó el pasaje de colectivo, sabías? No sabía. ¿Afecta tu economía? Un poquito, pero bueno, tengo que ir a trabajar, trabajo allá y bueno, no me queda otra opción. ¿Viajás todos los días? Todos los días. ¿Y el servicio amerita lo que vale? Mira, yo no tengo quejas. Para mí, he escuchado quejas de... Bueno, depende el horario. Claro. Hay horarios, bueno, que se satura, depende de la salida de las facultades. Pero en otro horario, mira, yo no he tenido ningún problema hasta ahora. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que aumentó el pasaje? Ah, no sé, va variando, iba aumentando de a poco, de 120, 137, 157 con algo, que era el último ahora, y bueno, y ahora me informás vos de este nuevo aumento. Perdón por la noticia. No, todo bien, nos estamos acostumbrando a la situación. ¿Aumentó el pasaje? Sí. ¿Sabías? Sí, me había dicho mi mamá. ¿Tenés SUBE? Sí. ¿Y cómo es para tu economía como estudiante o la de tu familia que se incremente el costo del pasaje? ¿Se complica? Un poco. Continuamos en este mediodía de noticias con más información y vamos a volver a tomar contacto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí donde se lleva adelante la misa para compartir algunos conceptos del Padre Pepe. Vamos a tomar contacto. Señor, los que caminan por la vida.
aquel que lavó los pies e inició de una manera especial algo que para nosotros es un orgullo dentro de la pastoral de las villas, que es nuestra gran familia, el hogar de Cristo. Que estamos presentes acá y que está presente de una manera especial, transmitiendo la esperanza. Porque en cada uno de los jóvenes que hoy están con alegría acá, vemos a alguien que la pelea para estar mejor. Por eso también elegimos este lugar y este día, para decir que el Papa Francisco es para nosotros y para toda la Grey Católica aquel que guía, aquel que ilumina, aquel que inclusive con su palabra llega al corazón de personas que no son de nuestra religión. Y sin embargo, en este tiempo ha recibido agravios. Y alguno preguntaba, ¿y por qué no lo dijeron antes? Es que es indigno del candidato decir las cosas que se dicen. Decir que la justicia social, que se cree la mierda de la justicia social, disculpen la palabra, cuando la justicia social parte del Evangelio, parte de la doctrina social de la Iglesia, cuando es el amor al prójimo y no como señala la envidia y el rencor. La envidia y el rencor es lo contrario al Evangelio. Una prédica en definitiva que va en contra de la fe en el Papa Francisco. Está la persona a la que ataca. Pero ojo, en definitiva el ataque va a las raíces de nuestra fe y del humanismo. Porque la justicia social no parte del rencor y de la envidia, como se dispara en las redes sociales. Parte de un entendimiento de lo que significa la libertad. Y la libertad no es hacer solamente lo que me conviene a mí, es poner en ejercicio lo que puedo hacer también por el otro. Jesús nos dice amar al prójimo como a uno mismo. La base de nuestra fe tiene que ver justamente con el amor. Lo que pasó el otro día, ese voto bronca, está bien que se entienda que es para toda la clase dirigente, que se ha olvidado de la agenda de los barrios y tiene que poner encima de su escritorio la agenda de los barrios como la más importante. No es solamente para un candidato, es para todos. La agenda de los barrios que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con una mejor educación y salud que ya tenemos, y tantas cosas más. Preguntarle a la gente de los barrios y no perderse en discusiones que no tienen nada que ver con nuestra tierra argentina y menos con nuestros barrios populares. Y acá, fuerte el aplauso a esta celebración, en esta misa, pidiendo el por desagravio a las ofensas sufridas por el Papa Francisco. Cantamos otra canción, Damián. Allí escuchábamos parte de la misa en la voz del sacerdote Pepe de Paoli, que brindaba justamente estas palabras en apoyo al Papa Francisco y que decía que la dirigencia se ha olvidado de los barrios y es por eso que hubo un voto bronca. Estas fueron sus palabras. Y lo que sí, la base de la fe es el amor. Nosotros ahora tenemos recomendaciones en este mediodía de noticias. Vamos hasta Pollo 27, el más barato de la provincia de Entre Ríos, que tiene venta mayorista y minorista. Llegan a Paraná, San Benito, Colonia, Avellaneda y Oro Verde. Y ofrecen congelados en bandejas y por kilo. Hamburguesas, milanesas, pata, pechuga, ala, molida de pollo de producción propia, rebozados, tirita de pollo, patita común y de jamón y queso, medallón común y con jamón y queso, mini pechuga al verdeo y medallón de pollo con espinaca. Por WhatsApp, comunícate al 3436-231131. Pollo 27 en sus dos sucursales, Almafuerte 3618 y Avenida de las Américas 3801. Pollo 27.
Seguimos con más información en Mediodía de Noticias y también contacto con exteriores. Ya la veo lista, Bárbara Brunetti, que nos trae información y una invitación. Barbie, buen mediodía, adelante. Dani, muchísimas gracias. Buen mediodía para todos ustedes. Vamos a hacer alusión y más que nada invitación a organizaciones sociales para el próximo 14 de septiembre en la Universidad Católica Argentina. Vamos a hacer referencia puntualmente a cuáles son los objetivos de este encuentro. Mónica Vero, doctora en Administración, me acompaña. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias por esta oportunidad de la invitación. Estoy organizando una serie de talleres, en realidad es un taller en varios encuentros, que será del 14 de septiembre al 26 de octubre, para que participen dirigentes de organizaciones sociales. Y la idea es que sea un espacio donde puedan traer un problema de fondo, y si no lo traen, lo encontramos en el primer encuentro. Por ejemplo, nos falta voluntariado, problemas de financiamiento, a lo mejor algún problema de difusión. No lo voy a resolver yo, no es una disertación ni una conferencia, sino que en el trabajo, juntos en el aula, poder analizar como si fuera un laboratorio y a partir de eso resolver, plantear alternativas y cuando termine el curso que se lleven el problema resuelto. ¿Por qué es importante este encuentro? Mira, yo creo que es importante no solo este encuentro, todo lo que se haga con organizaciones sociales. Yo ayer me estaba acordando de algo que creo que es interesantísimo. Yo estudié en Córdoba, me volví a Paraná por la crisis del 2001, por una cuestión de trabajo. En el 2002 llegué a Paraná. Pero la crisis social, estos estallidos que hubo, que todos nos acordamos con mucha tristeza de tomar la Casa de Gobierno y esta serie de cosas, en Córdoba, que tenía los lecores a una muy alta cotización, al 90%, estalló casi 6 meses antes que en Entre Ríos, con una gran pobreza, que estaban al 50%. ¿Y sabes a qué se debe eso, después de haber estudiado bastante el tema? La cohesión social que tenemos nosotros en la provincia. Los vínculos sociales fuertes y este que siempre se habla de que el entrerriano tiene como una mano generosa, que se habla del amigo entrerriano, eso, aunque uno no lo pueda creer, está plasmado en nuestra cultura. Nosotros tenemos una provincia casi nueva, digamos, porque tenemos 300 años de historia, ¿sí? A partir de 1700. Y en eso nuestra gran cultura empieza también con los inmigrantes. 100 años de cooperativas tenemos, de mutuales, de asociaciones que buscan beneficiar a terceros. Entonces en esto creo que todo lo que se haga en ese sentido fortalece vínculos que ya tenemos y que son nuestra impronta. Y a veces no nos damos cuenta. Para conocer más detalles, ¿no? De cuál es el objetivo del taller, cuál será el recorrido, ¿dónde se puede obtener información? Hay una dirección de correo electrónico que se llama posgrado-paraná@uca.edu.ar, que es la oficina que está organizando toda esta parte de la logística, ¿sí? Ahí le van a dar toda la información, el formulario para inscribirse, cómo tienen que hacer el proceso para poder participar. Yo eso lo desconozco porque lo organiza esa oficina, ¿no? Pero yo organizo el curso en esta otra parte, en esta temática, y me encantaría, bueno, que si ustedes quisieran a lo mejor difundirlo, participar, yo desde ya, este espacio me parece valiosísimo para que muchos se puedan enterar, pero además hay mucho en internet. O sea, en este caso va a ser un curso rentado, pero hay mucho en internet gratuito y se le va a disponer de un material también para que se lo puedan llevar. Así que bueno, en eso yo estoy a disposición, en este curso y en todas las otras cosas que podamos participar. Por último, los pilares en los que se debe fundar una organización social para coexistir, ¿no? Pilares humanos, la generosidad, el interés por los demás, ¿sí? Pero también una buena organización interna. Yo hablaba con Claudia hace un rato sobre el 11 por todos. Ellos aparece cuando uno lo ve como si fuera una organización espontánea. Sí, la última etapa de donde participa la gente es espontánea, pero tiene un año de trabajo. Ese trabajo en todas las organizaciones tiene que estar. El 11 por todos tiene 11 años. Porque hay una buena organización detrás. Si no, los ideales son hermosos, pero mueren ahí. Mueren con las personas y con las ganas. Y con cada obstáculo nos desalentamos y quedaron ahí. Vamos a reiterar la fecha de inicio de este taller y el contacto. 14 de septiembre a las 4 de la tarde. Y el contacto, yo les
no sé, sugiero directamente ir a escribir un correo, posgrado-paraná@uca.edu.ar. Todas las organizaciones sociales que estén interesadas, ¿no? Sí, a todas las organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles, alguno que no tenga figura jurídica, incluso las cooperativas no son sin fines de lucro, pero sí son organizaciones sociales. Si alguien quiere participar, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo. Gracias. Mónica Vero, doctora en Administración, haciendo referencia a esta convocatoria que se dará inicio el próximo 14 de septiembre. Y qué importante es lo que viene a plantear, ¿no? Así como cada uno de nosotros tiene un rol fundamental en la sociedad, porque coexistimos, las organizaciones sociales sin duda tienen un valor preponderante. Adelante ustedes. Sí, Barbie, muchísimas gracias por la información y no solamente este rol preponderante, sino también situaciones comunes quizás que surgen en este accionar que parece que nos pasa únicamente a nosotros y sin embargo compartiendo estas experiencias tal vez se puede llegar a un mejor desenlace y a resolver algunos inconvenientes. Gracias, Barbie, hasta un próximo contacto. Hasta luego, Dani. Interesantísima la propuesta desde una de nuestras unidades móviles. Ahora, en mediodía de noticias, recomendaciones. Nos vamos hasta La Porca, carnes de cerdo. Allí vas a encontrar todos los productos para estoquear tu semana. En cualquiera de sus direcciones podés acercarte a su sucursal o también hacer tu pedido sin moverte de tu casa. Lo haces por WhatsApp al 343 40 50 560 y los amigos de La Porca se encargan del resto. Lo preparan y te lo llevan. También para enterarte de sus promociones y novedades, podés seguirlos en redes, los encontrás como @carneslaporca. La Porca, carnes de cerdo. Vení a cualquiera de nuestras 6 sucursales y disfruta de los mejores combos y promociones. Encontranos en todas las redes como Carnes La Porca. La Porca, carnes de cerdo. Mirá qué linda está la ciudad de Paraná a esta hora. Contemplamos la zona de Plaza Primero de Mayo, allí con peatonal San Martín, esa bandera argentina que se mueve por el viento del este, que ahora sopla a 22 kilómetros en la hora. Nos preguntamos, ¿cómo va a seguir el tiempo en los próximos días? Hay anuncios de probabilidad de inestabilidad. Y eso podría ocurrir en la jornada del jueves. Mañana miércoles, cielo mayormente nublado, a nublado por la noche, con una mínima de 8 y una máxima de 18. Fíjense que ya las mínimas no va a ser tan cruda como en la jornada de hoy, según se pronostica. Y para el jueves, sí, tormentas aisladas por la mañana, por la madrugada y la mañana, y por la tarde-noche algunos chaparrones con cambios de vientos. Comenzaría el viento del noreste para culminar la noche del jueves con vientos del suroeste. Esto se mantendría también en las primeras horas del viernes. Vamos ahora, mientras disfrutamos de esta linda imagen del río, ¿quién pudiera a esta hora seguir la app del 11? Allí todas las noticias, abrir la app, seguir las noticias y disfrutar de este río maravilloso que nos envuelve aquí en la ciudad de Paraná. Veo a lo lejos alguna embarcación que se acerca. Nosotros, mientras tanto, nos trasladamos, pero a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. En el CAE crecen y se hacen grandes deportistas. Asociate vos y los tuyos. Podés elegir múltiples disciplinas. Vení al club que más crece en la ciudad. Vení al CAE, el club que querés. Consulta nuestras promociones. Derecho de pileta gratis todo el año. Placas Tauroc Ultraterm, para cielorrasos y revestimientos. Más de 20 años brindando solución a la humedad. Llámanos y te asesoramos. Con Tauroc, la humedad tiene salida. Farmacia Moderna, en la esquina de siempre, peatonal y Alem. Trae todas las líneas de dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hace tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Un lugar donde hay de todo. Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, 3 cuotas sin interés.
Mochila marca Amaira, tela impermeable con cierre ancho, 19.850 pesos. Mochila matera marca Discovery, reforzada, 12.790 pesos. Paraguas marca Lefran, largo multicolor, 8.590 pesos. Regala, regálate, relájate, detalles. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAC de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Banco Entre Ríos, acá para vos. Sidecreer, tenés 3 cuotas sin interés y 10% de descuento. Los lunes en supermercados, los miércoles en ópticas y farmacias y los viernes en vestimenta y calzado. En toda la provincia, 3 cuotas sin interés y 10% de descuento con Sidecreer. Llega una nueva Feria de la Economía Social, Primavera con Manos Entrerrianas. Te esperamos el sábado 23 de septiembre desde las 11 horas hasta la medianoche en el Centro Provincial de Convenciones. Más de 100 feriantes ofrecerán sus productos para comprar y regalar. Habrá patio de comidas, juegos para las infancias y shows en vivo para toda la familia. Feria de la Economía Social. Primavera con manos entrerrianas. Valoramos lo nuestro. Gobierno de Entre Ríos. J&S Materiales Eléctricos e Iluminación, ruta 18, kilómetro 12 y medio, continuación de Avenida Almafuerte, pasando el ingreso a San Benito, atendido por sus dueños. J&S Materiales Eléctricos. Plastilux. Desde 1963, soluciones para la construcción. El mejor precio y el más amplio stock en caños y accesorios. Santos Domínguez, 1185. Esquina Garrigó. Plastilux. El súper de las mascotas, Blas Parera, 1402. Todo para tu mascota. Increíbles precios mayorista. Descuentos hasta el 20%. ¿Tenés muchas mascotas? Aprovechá precio mayorista. El súper de las mascotas. Tu casa puede ser el lugar más deseado. Por eso en Familia Bercomat te ayudamos a construir tu lugar en el mundo, donde encontrarás todos los materiales para hacer realidad tus sueños de principio a fin. Familia Bercomat, construimos juntos proyectos de vida. En 25 de mayo 804 te encontrás con Sidiría Aventura. Todo el equipamiento, indumentaria y accesorios para la vida al aire libre, deportes náuticos y pesca deportiva. Contamos con marcas especializadas que harán tu aventura inolvidable. Sidiría, 25 de mayo 804. Nuevo bloque de este mediodía de noticias, 9 minutos pasan de la hora 13. Les mencionábamos al inicio del programa que el gobierno y los gremios docentes reanudan hoy la discusión paritaria. Está Damián Malatesta desde la Secretaría de Trabajo con información al respecto. Dami, ¿cómo estás? Adelante, contanos. Danisa, ¿cómo estás? Buen mediodía. Así es, a mis espaldas continúa en estos momentos el encuentro, o este nuevo encuentro por paritarias entre los representantes de los gremios docentes y las autoridades del gobierno de la provincia. Para destacar, continúa la reunión, en minutos todo indica que va a haber novedades y estuvimos hablando en la previa de las expectativas con las que llegaban al menos uno de los gremios sentados en esta mesa paritaria, el gremio de los sindicatos, perdón, de los docentes técnicos, AMET. Hablamos con
con Carlos Varela, el secretario adjunto, quien hizo referencia justamente a las expectativas con las que se llega a la reunión. Recordemos que se viene ya de saldar de alguna manera el primer semestre del año. Esta parte del año en adelante es la que ahora se está buscando encuadrar en una nueva negociación. Y hay algunos ítems en particular que ya había señalado con anticipación tanto AMET como ACMER y el resto de los gremios docentes, se está esperando tenga en consideración el gobierno de la provincia en este encuentro por paritarias. Vamos a compartir el testimonio del secretario adjunto de AMET y luego a comentarles cómo avanza este encuentro por paritarias. Siempre se viene con buenas expectativas, es el ámbito que corresponde dialogar, discutir y llegar a acuerdos, principalmente salariales. Así que bueno, venimos a ver qué podemos seguir avanzando para comenzar a recuperar el poder adquisitivo que venimos perdiendo. Ya habían hablado ustedes de la necesidad de ese 7% que se había pagado la última vez, que ahora se revea y que haya un pago extra por complementaria. Que sea por complementaria, y ahora hay que empezar a trabajar los 4 meses que quedan, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un porcentaje y manejar la inflación y cuánto por encima de la inflación acumulada. Con la incertidumbre de los datos de agosto. Exactamente, pero lo de agosto lo vamos a conocer el jueves 14, como normalmente se tiene, y en base a eso se va a pagar la diferencia entre el 5 que ya cobramos y el pedido que está de nuestra parte, que sea por complementaria, manteniendo el 7% por encima de lo acumulado de la inflación. Decíamos, la expectativa buena, clara, con la que llegan todos aquí a este encuentro por paritarias, pero todavía cierta incertidumbre respecto de lo que va a suceder. En principio, ¿cuál puede llegar a ser el ofrecimiento, si es que hubo, por parte del gobierno de la provincia, entendiendo que todavía no se conoce el porcentaje de la inflación del mes de agosto, se va a conocer más hacia mediados de septiembre, y este porcentaje es el indicador de cuál va a ser el ritmo que debería llevar el salario de los docentes entrerrianos en función de lo que ha venido sucediendo a lo largo de paritarias, y es justamente por parte del gobierno acompañar el porcentaje que se ha ido acumulando durante el transcurso del año. A esto se suma la necesidad por parte al menos de los sindicatos docentes de que sea contemplada una suma extra que pueda ser pagada, lo decía recién AMET, por planilla complementaria para justamente acompañar lo que ha venido sucediendo con los salarios de los trabajadores docentes en la provincia. Bueno, estas novedades seguramente surgirán luego del encuentro que nos decían recién algunas personas que estaban en el interior podría llegar a terminar en algunos minutos, pero nunca se sabe cuando estamos en encuentros por paritarias cuánto tiempo puede llevar, más allá del ofrecimiento y lo que puedan responder los sindicatos, el intercambio que se produce en esta mesa. Así que será cuestión de minutos conocer cuáles son los resultados de este nuevo encuentro, esta reanudación de la paritaria docente. Bien, Dami, nos quedaremos expectantes entonces, al igual que los gremios allí, si esta propuesta colma las expectativas con las que llegan justamente a la reunión o si habrá que esperar estos índices que todavía no se conocen. Quedamos atentos entonces, nos llamás cuando tengas más novedades. Hasta luego. Así será, hasta luego. Damián Malatesta, desde la Dirección Provincial de Trabajo, informando sobre esta reunión paritaria que se lleva adelante entre el gobierno y los gremios docentes. Y de un móvil nos vamos a otro porque Andrea Venturini nos trae información desde la biblioteca móvil. André, buen mediodía, adelante. Hola Danisa, muchas gracias. Buen mediodía para todos ustedes y en este espacio les proponemos abrir esta conversación como si fuese un libro y comenzar a recorrer las páginas de este bibliomóvil que lleva miles de kilómetros recorridos por el país, que en esta semana va a estar aquí en Plaza Mansilla en la ciudad de Paraná, y Emiliano Gentilmente, que es coordinador, nos va a contar de qué se trata este espacio y qué es lo que hay dentro de este colectivo que recorre la Argentina. Buen mediodía. Bueno, buen mediodía para todos los paranaenses, para todos los entrerrianos. Un orgullo estar acá primero. Desde la Biblioteca del Congreso vinimos a participar del encuentro de APGRA, que es el encuentro de bibliotecarios legislativos a nivel nacional. En ese marco vamos a estar toda la semana en la ciudad de Paraná, emplazados aquí, frente a la Casa de Gobierno. Y estamos difundiendo siempre la lectura y la escritura desde la biblioteca, haciendo actividades con escuelas durante la mañana y la tarde, hasta las 5 de la tarde.
talleres de escritura en la parte de abajo del bibliomóvil, donde existe la biblioteca tradicional. Se hacen actividades de narración, mostrando diferentes tipos de libros. Las narradoras son las encargadas de esa actividad. En la parte de arriba del bibliomóvil tenemos una sala multimedia con 10 computadoras, donde se hacen actividades de escritura, también basadas siempre con libros, donde los chicos se los estimula para que puedan empezar a tener el hábito y del escribir. Se le dan diferentes técnicas para que comiencen a hacer esas actividades. Y después, bueno, acá tenemos también una carpa que está instalada, donde también se hacen talleres de narración, y tenemos material inclusión también, que trabajamos con diferentes organismos, donde aportamos tanto libros como videolibros, audiolibros, libros en braille, todo un material inclusivo para que sea completo y que tengamos una situación de igualdad para todos y todas. ¿Cuántos kilómetros lleva recorrido el bibliomóvil? El bibliomóvil desde el año 2007 recorre el país, ya lleva como 350.000 kilómetros hechos. La verdad que se visitaron muchísimos puntos del país, la verdad muchísimos. Y antes del bibliomóvil, en el año 2003, existían dos contenedores. Con esos contenedores se viajaban, de hecho en Paraná se vino con el avión Hércules en ese momento, que se trajo los contenedores, y a través de un concurso internacional que se hizo, la Fundación Bill Gates había hecho un concurso internacional donde la biblioteca se presentó, ganó la beca del proyecto Bibliomóvil, que es este micro, que se construyó de 0 kilómetros, no era un micro de pasajeros, sino que esa beca y ese concurso permitió construirlo de 0 kilómetros. Y bueno, y desde ahí sigue recorriendo todo el país en ferias, en aniversarios de bibliotecas populares. ¿Cuántos libros trae y qué abarcan? ¿Qué tipo de literatura? La temática de literatura en la biblioteca general que tenemos acá abarca todo el universo. Todo, desde arte, historia, geografía, música, deporte, infantil, literatura infantil, hay de todo. Y más o menos tenemos aproximadamente 5.000 libros que se van rotando, vamos actualizando la biblioteca año a año. Y una particularidad muy linda, que en la sala multimedia tenemos una biblioteca federal. Esa biblioteca federal es una biblioteca armada con donaciones de autores independientes de las visitas que nosotros hacemos a los pueblos. Entonces ellos se acercan de visita y cuando le comentamos de esa biblioteca federal, traen sus libros, los donan y los llevamos a recorrer todo el país. Debe ser muy emocionante porque quizás en algunos lugares es el primer acercamiento, exacto, que tienen las personas o los chicos con un libro. Exacto, exacto. Y lo que tiene y genera la biblioteca federal es que nos ha pasado, siempre lo cuento como anécdota, que es muy lindo, de haber estado en el sur, en la Patagonia, y alguien de Santiago del Estero, por ejemplo, viviendo allá, se encontraba con un libro de algún conocido de él que había publicado en su pueblo natal, y se quedan leyéndolo todo el día, un arraigo hermoso, una nostalgia genera en la gente muy linda. Esas son experiencias que vale la pena contar también. Es para escribir un libro. Te agradecemos mucho este primer capítulo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta aquí entonces lo que ocurre en Plaza Mansilla con el Bibliomóvil, que es la biblioteca móvil del Congreso Nacional de la República Argentina. Lo mencionábamos antes cuando cubríamos el encuentro de bibliotecarios, que tiene más de 3 millones de libros. Aquí una hermosa mirada para los más chicos con cuentos clásicos, pero también con el medio ambiente como temática, con todo lo que se puedan imaginar convertido en páginas. Aquí tendremos el privilegio de tenerlos durante toda la semana. Bien, Andrea, importantísima la información y la invitación, por supuesto, a disfrutar. Hasta luego. Del móvil de Andrea Venturini, volvemos hasta la Dirección Provincial del Trabajo. Allí lo vemos en pantalla a Martín Müller del CGE. Damián, contanos adelante. Sí, Anisa, y vamos a escuchar la palabra del presidente CGE para saber qué es lo que ha sucedido en esta mesa paritaria en el día de hoy. Algunas caras largas se fueron por acá, no sé qué es lo que ha ocurrido. Bueno, nosotros, esta reunión, que es continuidad de la paritaria, se convoca a partir del planteo que salió de parte de los gremios, a los cuales nosotros, bueno, obviamente como gobierno, en primer lugar ratificamos lo que hoy está firmado, que es lo que se va a abonar, es decir, cerrar la paritaria que teníamos acordada hasta el mes de agosto. Por lo tanto,
Hoy lo que hicimos fue ratificar, obviamente, que se liquida el incremento salarial una vez conocida la semana que viene la inflación, con un 7% de aumento respecto a la inflación acumulada. Y respecto al resto de los planteos, obviamente la voluntad de diálogo del gobierno es que siga abierto, digo, en función de que los otros planteos ya tienen que ver con de qué manera va a ser el esquema de incrementos a partir de septiembre, es decir, para los 4 meses que restan del año. Pero obviamente nuestra posición es que vayamos trabajando mes a mes en función de la inflación real conocida cada uno de estos meses, en función fundamentalmente de tener una política salarial responsable respecto a los recursos que tiene el Estado provincial en un contexto que nadie desconoce, que es muy difícil y que tenemos que tener, que es la responsabilidad que tiene el gobernador Bordet de cuidar las arcas del Estado, a la par de ir obviamente dando respuestas que acompañen el proceso inflacionario. En lo concreto, ese porcentaje ya acordado es el que se abona o se ha abonado. Queda pendiente conocer la inflación de agosto, que se va a conocer a mediados de septiembre, para saber cómo va a continuar la paritaria. Luego un pedido, hablábamos con AMET recién, ellos esperaban un pago extra por complementaria. ¿Esto ha sido planteado? ¿Qué se ha respondido? Bueno, no, ellos, por eso, algunos de los gremios, ACMER no planteó números concretos, AMET algunos planteó números concretos, son planteos justamente de adelantamiento de incremento salarial en función de la posible inflación de cada uno de los meses, lo cual nosotros lo llevamos como un planteo para evaluar y estudiarlo, porque como decimos, la paritaria sigue abierta, el martes que viene nos volveremos a reunir. Así que en lo concreto no hay nada que evaluar, sino el compromiso de volver a reunirse y saber, a medida de que surjan datos nuevos, cómo se va a ir negociando. Exacto, nosotros la postura del gobierno hoy es esta política responsable y de cuidado de los recursos, en función de que no podemos tener un número, no vamos a adelantar, arriesgar un número de incremento previo sin tener datos concretos de cuál va a ser la inflación del mes que viene, porque también la inflación determina los ingresos que con los que cuenta el Estado para poder afrontar esos incrementos salariales. Muchas gracias. A ustedes. La palabra del presidente del Consejo General de Educación en torno a lo que ha sucedido en el día de hoy. Yo señalaba las caras largas porque salían algunos de los acompañantes de los representantes de la mesa paritaria asegurando que no había ningún ofrecimiento. Y bueno, acaba de ratificar Müller esto. Se ha iniciado esta reapertura de paritaria sin en concreto un ofrecimiento, ya que lo que se está esperando, más allá de algunos pedidos de los sindicatos, de un adelantamiento de porcentaje a cuenta de lo que va a ser la inflación del próximo mes, o el mes que ha pasado en realidad, pero que se va a conocer en los próximos días de este mes, y de momento lo que ha asegurado es que van a trasladar este pedido al área correspondiente, pero no hubo un ofrecimiento en concreto, es decir que todo dependerá de lo que va a suceder en los próximos días, y de momento el próximo martes van a volver a encontrarse también en un ámbito de paritarias. Aquí falta que salgan los miembros paritarios de cada uno de los gremios, siempre ellos demoran salir un poco más, ya que se firma el acta, se deja constancia de lo dialogado en este encuentro. En minutos seguro vamos a tener la palabra, sobre todo de los representantes de ACMER y de AMET, posterior a este encuentro, para saber cuáles son las impresiones de este encuentro que han tenido aquí en la Dirección de Trabajo. Bien, Dami, muchísimas gracias. Quedamos atentos. Hasta luego. Hasta luego. Damián Malatesta con la palabra de Martín Müller, el representante del Consejo General de Educación, y esperando ahora por la palabra de los representantes gremiales. Ahora en mediodía de noticias tenemos recomendaciones. ¿Querés pasarla bien, comer rico? Pasa por Maipú América. Allí están con un horario súper extendido, de lunes a sábados de 9 a 2 a.m., los domingos de 19 a 2 a.m., café, coworking, almuerzos y todo el servicio de bar. El delivery al mediodía y a la noche en toda la ciudad. Te podés comunicar al 343-406-6602. Te esperan en Avenida de las Américas 2130, Maipú, América.
Rapidito volvemos a la Dirección Provincial del Trabajo. Allí Damián Malatesta está con representantes de los gremios. Dami, cuando estés listo, adelante. Estamos acomodándonos porque acaban de salir de la sala representantes de UDA y de ACMER, presentes aquí para decirnos qué ha sucedido. Recién charlábamos con el presidente CGE, aseguró que están siguiendo los pedidos de los gremios, pero no hubo un ofrecimiento en concreto. Pedido sí se ha hecho, el tema que no hay respuesta. Ahora el compañero acá lo va a explicar bien cómo es el tema. Van a evaluar lo solicitado ya con anterioridad a ver si se puede hacer efectivo. ¿Es así, Marcela? Marcelo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Bueno, efectivamente, nosotros nos vamos con las manos vacías, es el segundo encuentro paritario en 15 días, tuvimos uno el 24, tenemos este. Lo único sí, que no es menor, un compromiso de abonar por planilla complementaria en septiembre la diferencia que surge entre la inflación acumulada y el salario percibido, más 7 puntos. Eso es un planteo que hicimos los cuatro sindicatos y que eso sí, de todos los puntos, hoy hay una confirmación de que se iría por ahí. Luego, respuesta al planteo que hemos hecho de tener una propuesta que contenga una pauta por encima de la inflación, puntos de adelanto para no correr detrás del proceso inflacionario, esas cuestiones hoy no han estado, por lo tanto es una preocupación porque tenemos en las escuelas, necesariamente teníamos que tener una propuesta para poder discutir, para poder debatir. De todas maneras, en las asambleas que comienzan esta noche y mañana durante el día, se debatirá, se discutirá el camino a seguir. Por lo pronto hemos pasado a cuarto intermedio para el próximo día martes, 12, a las 12 horas. Y allí, bueno, vendremos los sindicatos con los que han resuelto nuestros compañeros y compañeras. Entre otras palabras, lo que dijo Müller, que no se puede adelantar un porcentaje sin datos concretos. Bueno, lo que nosotros dijimos también ahí en el ámbito paritario, a ver, tenemos un acuerdo que firmamos el día 6 de julio, donde se establecían porcentajes de adelanto para julio de 6 puntos y para agosto de 5 puntos. En consecuencia no se conocía la inflación, pero sí se tomaba la decisión de incorporar porcentajes para, de alguna manera, cuando se conociera el número de inflación, no estar atrás. Y ajustar, una vez que se conoce la inflación, se fue ajustando en función de la pauta salarial recibida. Por lo tanto, nosotros insistimos, lo dijimos en el ámbito paritario, que esa no es una condición para no tener una propuesta de adelanto en términos porcentuales. Así que por eso decía, uno imaginaba que hoy al menos había una propuesta de porcentaje que íbamos a discutir con él, que íbamos a volver a expresar en este ámbito, que es el que corresponde, que estaban pensando el conjunto de la docencia. O sea, el próximo martes todavía no va a haber datos de agosto, se entiende, hacia el 14 tal vez. Pues entendemos que la inflación se va a conocer el día 13, el 13 a las 16 horas está publicado así aparentemente en la página del INDEC, eso es así, pero bueno, entendimos que nosotros no podemos esperar más tiempo, necesitamos urgente tener una definición, porque todos somos conscientes que en un proceso de devaluación lamentablemente se trasladó a precio y, como decimos siempre, el INDEC evalúa bienes y servicios que no consumimos en general los trabajadores. Lo que sí consumimos, que la canasta alimenticia ha aumentado en cifras, bueno, altísimas, todos vamos al supermercado, todos vamos a la carnicería y sabemos de qué estoy hablando. ¿Qué puede surgir de las asambleas o del diálogo de los docentes, entendiendo cuál es el ánimo en este contexto? Venimos de, la verdad hay que reconocer, de 2 años con paritarias que en su momento de afirmarla siempre las valorábamos como muy buenas, luego la realidad política, económica, en realidad fue dando cuenta de que nos quedábamos un poco atrás, por lo tanto es cierto que hay de estos últimos 2 años en cada escuela el convencimiento de ir construyendo propuestas y contrapropuestas que nos permitan obtener los recursos que necesitamos. Pero bueno, siempre había alguna línea o alguna propuesta donde nosotros sobre ella trabajábamos, hoy no la tenemos. Mirta, ¿algo para cerrar? No, sencillamente que los docentes están esperando respuestas, están pasando mal, la situación es crítica y esperamos que el día 12, que tenemos la continuidad de estas reuniones, haya resoluciones para no tener que, no sé, llegar a que los docentes resuelvan algunas otras medidas.
Muchas gracias a los dos. La palabra de Mirta Raya de Uda, de Marcelo Pagani por parte de ACMER. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el balance, la expectativa? Tengo también a Carlos Varela de AMET, vamos a dialogar con él, respecto de lo que ha sucedido después de este encuentro. Charlábamos en la previa, ¿con qué sensaciones se encuentran ahora? Bueno, nosotros hicimos, era posible que el gobierno no trajera números y por eso en el último congreso se estuvieron manejando números y es lo que la propuesta que nosotros bajamos al gobierno para que lo lleve y lo analice en economía. O sea, se agradece que se pague por complementaria primero para cerrar el mes de agosto. Se agradece el pedido de que paguen por complementaria una vez conocida la inflación del mes de agosto, ahora en la semana que viene, y mantener un 7% por encima de la inflación acumulada. Ese es punto uno. Ahora pasemos a los últimos cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el cual nosotros, la propuesta que hicimos de AMET es que adelante un 10% a cuenta cada uno de esos cuatro meses. Una vez conocida la inflación de cada uno de los meses, conocida la inflación de septiembre, automáticamente por complementaria nos abone la diferencia más un 10%, manteniendo un 10% por encima de la inflación. Lo mismo para octubre, noviembre y diciembre. Ese 10%, para que no se confunda, es lo que al principio de año fue un 5 que propuso el gobierno, es el mismo 5 que se transformó en un 7 a partir de la última propuesta, y ahora con el avance inflacionario y la devaluación que se trasladó automáticamente a las góndolas de precios y de servicios, no nos queda otra que llevarlo de un 7 a un 10%, la inflación acumulada, mantener un 10% por encima de la inflación acumulada, mejor dicho. El compromiso ahora es el martes próximo traer una respuesta a estos pedidos. Es traer la respuesta, es hacer la propuesta o la contrapropuesta del gobierno y ahí es donde tendremos que bajar a las bases y analizar y seguir en la discusión, en el debate. Consideramos que este es el ámbito natural de discusión y debate de lo salarial en paritaria, y si bien es cierto que hasta ahora siempre hemos llegado a un acuerdo, es de esperar que estos cuatro meses, que van a ser muy, muy duros y críticos, podamos llegar a un acuerdo de ambas partes, porque acá no estamos hablando de un aumento de salario, quiero que quede muy claro esto, es recuperar el poder adquisitivo que perdimos los trabajadores desde principios de año. Seguimos insistiendo, un docente con un cargo y 18 horas, que es lo que le permite la norma de incompatibilidad, en enero, con 12 años de antigüedad, cobraba un salario. Con ese salario o ese haber, compraba determinada cantidad de cosas. Esa misma cantidad de cosas, hoy, con el mismo trabajo, no lo puede comprar, aun cuando el gobierno dice estamos por encima de la inflación que calcula el INDEC, que es distinto, no estoy diciendo que sea falsa el cálculo del INDEC, eso lo calculan sobre 1.100, 1.300 productos, los cuales ya los docentes, cuando hablamos de un salario promedio de la pirámide docente de 330.000 pesos, no podemos hablar de los porcentajes del INDEC. Y el poder adquisitivo por eso se ve deteriorado. Nos cuesta mucho trabajo que los afiliados, los docentes nos entiendan cuando dicen, pero ¿qué es lo que firmaron que a mí no me alcanza, no llego? No llegamos porque las necesidades básicas nos están comiendo el grueso de los haberes. Varela, gracias. Gracias a ustedes. La palabra del secretario adjunto de AMET, clarificando un poco lo que ha sido el pedido en el día de hoy y también a tono con lo que nos decía en la previa de este encuentro por paritarias. Resta ahora el próximo encuentro del martes, donde el gobierno evalúa los pedidos y fundamentalmente podría llegar a traer una contrapropuesta y también
ir avanzando en el tiempo, como lo decía con anterioridad, en los datos precisos que irá arrojando tanto el porcentaje de inflación del mes que ha pasado, como también cualquier otra variable que sea analizada, para saber si va a ser considerada en esta mesa paritaria con docentes. Bien, Dami, es interesantísimo lo que mencionaba desde allí Carlos Varela, respecto de la pregunta que vos también le hacías a los otros gremios por la fecha en que se conocerán los números de la inflación, porque la próxima reunión es el martes 12, los números se conocerán el 13, y desde AMET proponen justamente adelantarse a eso ya con un porcentaje preestablecido. Esa propuesta me parece muy interesante, veremos si será escuchada, cuál será la respuesta el próximo martes. Sí, igual está el compromiso, y esto es lo que ha quedado como lo concreto positivo en el encuentro de hoy, es el compromiso del pago por complementaria. De la diferencia. Uh-huh. Pero bueno, aparecen estos pedidos por parte de los sindicatos de entender qué ha ido sucediendo con el salario de los docentes y fundamentalmente de qué manera se considera el acompañamiento de los salarios en función de la inflación, y lo que decía recién Varela, entender que siempre se está detrás y lo que se busca es poder lograr un porcentaje superador, además de considerar los desfasajes que ha habido fundamentalmente con la última devaluación. Bien, Dami, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Damián Malate está informando en vivo con la palabra de los representantes gremiales luego de esta reunión paritaria que se ha retomado justamente este diálogo, este encuentro paritario entre los gremios docentes y el gobierno. Entonces quedamos a la espera de lo que será la próxima reunión el próximo martes, allí también en la Dirección Provincial del Trabajo. Mientras tanto, esos puntos que Damián me destacaba y sobre todo el pago por complementaria cuando se conozca la inflación del mes de agosto. Vamos ahora a tomar contacto con otra de las unidades móviles, Bárbara Brunetti nos trae información. Barbie, adelante. Muchísimas gracias, Dani. Desde la Bolsa de Cereales vamos a brindar detalles en el marco también de las cosechas de estación. El ingeniero Pablo Fontanini me acompaña. Hablamos también de las heladas. ¿Podríamos considerarlas tardías? ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por recibirme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se van alejando de las fechas de donde normalmente ocurren. Fecha de primera helada en Entre Ríos en general podríamos ubicarla entre mediados de abril, principios de mayo, y fechas de últimas heladas posiblemente sean los últimos días de septiembre, concentrándose la mayor veces las heladas entre los meses de junio, julio. Pero bueno, hay que recordar que este año julio fue con temperaturas más tenues, no hizo tanto frío. Se vio un poco más marco el descenso térmico en agosto y hoy nuevamente ha sido un día bastante fresco. ¿Esto qué implica? ¿Cómo incide en las cosechas? Bueno, sobre todo en el crecimiento de los cultivos. Básicamente el grueso de lo que está sembrado ahora es trigo. Proyectamos un área de unas 600.000 hectáreas. Y lo que genera las altas temperaturas, por ejemplo, que se registraron en julio, es una alta tasa de crecimiento y un desarrollo acelerado del cultivo. Y al aparecer nuevamente temperaturas un poco más frías, esa tasa de crecimiento se ve un poco reducida. ¿Y qué perspectivas hay en función de este panorama? Si uno ve el pronóstico que muestra el Servicio Meteorológico Nacional, dan temperaturas relativamente normales para la época, no descensos marcados de temperatura, posiblemente si se registre alguna helada es en algún sitio puntual o en algunas zonas bajas, pero no dan heladas para las próximas jornadas en forma generalizada. ¿Un balance entonces de lo que vienen siendo las cosechas y del impacto en Entre Ríos? Bueno, actualmente el trigo está, los últimos lotes sembrados están finalizando la etapa de magollaje y los primeros ya están en la etapa de espigazón. Si tenemos que promediar la fenología del cultivo, nos encontramos de lotes que están entre hoja banderas a próximo a la etapa de floración.
Lo más importante para el caso del trigo ha sido un poco la falta de precipitaciones en este último mes, mes y medio, que ha generado una leve caída en la condición general del cereal. Hace unos 15 días contábamos con el 91% del área calificada entre buena a muy buena por nuestra red de colaboradores y actualmente vemos una caída del 8%, es decir que estimamos que el 83% del área está dentro de las mejores categorías de bueno a muy bueno. Los factores que más han ejercido para esta baja se asocian a este el último evento que prácticamente dejó muy pocas precipitaciones en la región y también un poco a la aparición de enfermedades y algunos controles también insectos, sobre todo pulgón. Por último, consultarle si hay novedades. Se proyectaba un mes de septiembre con probabilidades de lluvias. ¿Siguen las mismas condiciones, perspectivas para finales de septiembre? En el corto plazo, los modelos están mostrando otro ingreso hacia el fin de semana, jueves, viernes, que podría dejar lluvias en la región. No tanto para Entre Ríos, por lo que están mostrando los modelos. En Entre Ríos todavía serían un poco más bajas las lluvias, pero sí para lo que es en la provincia de Corrientes y parte de Misiones. Muchísimas gracias. A ustedes. El ingeniero entonces, Pablo Fontanini, desde la Bolsa de Cereales, que ha hecho un balance, un raconto de las condiciones hoy en las que se encuentran las cosechas actuales. Adelante ustedes. Muchas gracias, Barbie, por la información. Será hasta un próximo contacto. Información muy útil también para enterarnos en esta época en que cambian justamente los cultivos y las heladas se hacen presentes, corridas, podríamos decirlo, ¿no? En este septiembre en el que ya se espera que las temperaturas sean otras. Vamos ahora a tomar contacto con el mensajero 3435054874 que dicen los televidentes a esta hora. Mirá lo que es esta foto, dice, hola Dani, mirá lo que es el jazmín chino que era de mi abuela y ahora por hacer perfume de jazmín. Te mandan un beso mi papá Nino y mi mamá Patricia, que son fans de Canal 11 y por supuesto mía. Un beso grande para ellos. Mirá lo que es ese jazmín chino, el perfume que debe haber cuando pasás por esa vereda. Increíble, amo los jazmines, de todo tipo. Y este es muy perfumado, me encanta. Quiero una plantita, me encantaría si me hacen una plantita. Feliz día para mis queridos nietos en su día, para Emiliano y Nicolás Sosa. Un beso enorme de sus abuelos Silvia y Héctor, allí mencionábamos en el inicio del programa que hoy es el día de los scouts, así que un beso grande para ellos, que están siempre listos. Más mensajes al 3435054874 para el programa Mediodía de Noticias. Les deseo muchas felicidades en su día. Del Scout, ella es Agustina Clemente Chaparro, de San Benito, pertenece al padre Lami Oro Verde, tu abu muy orgullosa por vos, te quiere mucho, dice Beatriz Galarza, gracias y bendiciones, manda, bueno, feliz día entonces para Agustina, un beso grande para ella. Hola, ¿me mandás un saludo? Todos los días los miramos, ahora estamos por comer unas milanesas, gracias. Dice, bueno, les mandamos un saludo grande, aunque no dejan su nombre. Que salgan ricas esas milanesas, no sé si serán al horno, si serán fritas, serán de carne, de pollo, de berenjena. ¿Qué milanesas estarán comiendo? Bueno, buen provecho para ustedes, que salgan ricos. Además de ser el Día del Scout, también es el Día Internacional de los Hermanos. Esto en conmemoración, esta fecha, a nuestros queridos hermanos. Un beso grande para mi hermana Desiree, para quienes tienen sus hermanos, abrácenlos fuerte. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, dice el Martín Fierro. El día se ha elegido por el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros vamos a seguir recibiendo sus mensajes al 3435054874, pero ahora una pausa, ya volvemos. Te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estás
sea. Todos los martes aprovecha 10% de ahorro en tu compra para jubilados y pensionados presentando tu tarjeta BEA Ahorro. Además, 15% de ahorro pagando con tarjetas en Cosud. En BEA. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. Escapes 23, caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación, curvado de caños, caños flexibles y mallados, colas cromadas, múltiples y equipos especiales. Escapes 23, Churruarín 23, Paraná. Punto Roma, en sus dos sucursales, Avenida Almafuerte 895 y 25 de Mayo 236. Encontrarás telas por metro, retazos por kilo y mercería. Punto Roma, tu creatividad, nuestra pasión. MF Crecer SRL, solo con tu DNI en cuotas fijas y en pesos. Pacta tu entrega. MF Crecer, tu sueño en marcha. Accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado, llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección, Almafuerte 281, Renault Equip. Ciudad del Mueble, el confort en tu hogar. Renová todo, muebles cálidos, lo mejor al precio justo. Seguinos en nuestras redes. Ciudad del Mueble, Showroom, Avenida Almafuerte 1065. El momento de invertir es hoy. Nosotros te asesoramos y ayudamos a concretar el mejor negocio. A la hora de comprar o vender propiedades, buscamos las mejores oportunidades para lograr buenos resultados. Spinelli Lorenzón, negocios inmobiliarios, creciendo juntos. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Crecer con vos siempre. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es Bazar, librería, juguetería, en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, 3 cuotas sin interés. Estamos abriendo caminos, con una visión estratégica, aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios. Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad. Una ciudad conectada, que crece y se transforma. Municipalidad de Paraná. Enersa te aconseja. Envía un mail a trámitescomerciales@enersa.com.ar y gestiona todos tus trámites sin moverte de tu casa. En el asunto, agrega la localidad desde donde te comunicas, el número de ID, si ya lo tenés, y el motivo de tu correo. Contactate con nosotros. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Nueve Lunas, San Martín 1115. Vení, te esperamos con la mejor opción para abrigar a los más pequeños de la familia. Tenemos indumentaria colegial, camperas inflables, jeans super cancheros. También podés armar el ajuar para tu bebé super variado. Red Confiar, empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros, con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoíris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, casi Nogoyá. Amelia Perfumería, fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock con entrega inmediata. Lucy Anderson, productos hipoalergénicos y veganos. Entra a nuestra tienda online www.ameliaperfumeria.com.ar. Avenida de las Américas 2592.
Seguimos en este mediodía de noticias. Hay más información y también contacto con exteriores. Desde allí, Andrea Venturini lamentablemente nos trae información sobre un robo en la zona de San Agustín. Hacia allí nos vamos. Andrea, adelante, contanos. Muchas gracias. Un robo por mes es lo que padecen los vecinos de calle Primero de Mayo y Martín Pescador, donde están realizando la construcción para un futuro comercio. Junto a nosotros está Mirta para contarnos sobre lo que pasó esta última vez. Buen día. Hola, buen día. Acá estamos otra vez, ya van dos veces o tres con esta, pero esta vez fue más grande, digamos. Ya directamente fuimos a denunciar porque la otra vez nos llevaron todos los cables de techo, de que ya está todo, estaba todo hecho, volvimos a hacer todo y ahora nos pasa otra vez, nos llevaron dos rollos de cable que son como 20 metros y no más. 200 metros, perdón, y nos llevaron una bacha, otras cosas que tenían preparado pero no alcanzaron a llevar. Nos hicieron destrozos, rompieron el baño, rompieron una puerta bien fuerte que había. Y bueno, la verdad que angustiada, con rabia, porque queremos trabajar. No salir a robar, queremos trabajar y no nos dejan, porque ya van tres, como ya les dije, de robo en este negocio y futuro negocio, que podría ser para algún chico que también quiera trabajar, porque va a ser un negocio, si Dios quiere, fábrica de pastas, que están Primero de Mayo ahora, ya en Proceval. Y bueno, es para poder seguir adelante, mis nietos, mis hijos, lo que viene, y además gente que podemos también ayudar. ¿Cómo entraron? Entraron por un rincón, rompieron una puerta, nos hicieron barretearon la puerta, una bien fuerte que hay, y se sacaron algo. Y dejaron algo preparado que no alcanzaron a llevar, gracias a Dios. Dejaron un par de botines. Ah, lo que sí que le voy a pedir a los muchachos, si quieren venir, que vengan a retirar los botines que se dejaron. Otra cosa que quiere que le diga, ¿no? Dejaron preparados también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la bacha del baño y hasta el equipo de mate. Se llevaron la yerba de los chicos que trabajan acá, el equipo de mate estaba preparado. Una pala, bueno, por suerte parece que querían trabajar porque la pala quedó. Y unas bolsas de cemento de esos chiquitos para que iban a llevar. La vez anterior les rompieron todo el Durlock para llevarse el cable, que es de cobre. Sí, se llevaron todo el cable, que se tuvo que volver a comprar todo. Y bueno, ahí estamos. Es angustiante, porque ustedes pagan los materiales, lo traen acá y no queda nada y lo tienen que volver a pagar. Sí, así nos pasa. Y volverle a pagar al muchacho que nos está haciendo las cosas, porque él no tiene la culpa de que roben y desgraciadamente hay que volver a pagar todo eso. ¿Tienen alarma? No, mi yerno estaba en eso por comprar, andábamos averiguando precios porque también no, por ahí, pero sí, no alcanzamos. Ya esta semana, el jueves pasado, salió mi yerno a buscar precio y bueno, no alcanzamos porque llegaron ante ellos. ¿Hicieron la denuncia? Sí, tengo la denuncia. Ya hice la denuncia. Sí. ¿Qué dice la policía? ¿Relevaron las huellas, lo que pudo haber quedado? No, según lo que me dijo el muchacho que está encargado acá de la obra, no. Sacaron fotos de lo que faltaba, nada más. ¿Y hay cámaras en el barrio que puedan advertir de quiénes se tratan las personas que entraron? Y cámaras hay en Montiel y todo Primero de Mayo dicen que hay. Yo le pediría a la gente que si sabe algo, que nos avise, que nosotros estamos en la fábrica de pasta ahí en Primero de Mayo y Aceval, cualquier cosa. Lo mismo si quieren vender los elementos que se han llevado acá. Eso sí, también. Si ven que andan vendiendo, que nos avisen y bueno, iremos o llamaremos a la policía para ver si se puede recuperar algo. ¿Y qué precauciones van a tomar a partir de hoy? Y hoy ya vamos a tener que dejar una persona acá hasta que compremos la alarma, porque todo es peso, todo es plata. Así que vamos a tener que dejar a alguien que cuide hoy acá. ¿Cómo se sigue adelante? Y hay que seguir. Como se puede, pero hay que seguir. Con rabia, con bronca, porque uno trabaja y lo perdés. Y los pobres
porque mi yerno y mi hija están trabajando en Rosario para poder hacer esto, seguir adelante, venir después a hacer la fábrica acá, y desgraciadamente siempre una cosa, otra, tienen que seguir gastando. Muchas gracias, Mirta. No, por favor, a ustedes, gracias. Hasta aquí el angustiante relato de Mirta. Una vez más, robaron en la obra en construcción, que futuramente será una fábrica de pastas, donde ellos piensan no solamente trabajar, sino también tomar a otras personas como una fuente de trabajo para otros. Esto es lo que pasó aquí en Primero de Mayo y Martín Pescador en la noche de anoche, quizás la madrugada. Con esta información volvemos con ustedes. Gracias, Andrea, por la información. Ojalá recuperen algunos de esos elementos y puedan avanzar con esta construcción del local. Lamentablemente, otra vez les han robado. Esto se detiene en el tiempo, o detiene en el tiempo los proyectos, mejor dicho, de esta gente que intenta invertir para poder poner su negocio. Ojalá aparezcan las cosas y ojalá haya también aportes de los vecinos en cuanto a alguna cámara que pueda dar con el paradero de quienes anduvieron por allí, amigos de lo ajeno. Seguimos, ahora tenemos recomendaciones en este mediodía de noticias. Nos vamos hasta Punto Cerdo. Allí vas a encontrar carnes de cerdo de calidad. Costilla, matambre, morcilla, bondiola, chorizos y muchísimos cortes más. En Blas Parera 105, esquina Ereñú, a una cuadra de Almafuerte, podés hacer tu pedido al 4079600, 4079600. En Instagram los encontrás como Punto Cerdo y vamos a compartir algunas placas de Punto Cerdo que nos ofrece los 4 kilos de corte a 5.200 pesos. Esta es una de las ofertas que propone. También las milanesas de cerdo, 1 kilo, 2.400 pesos, 2 kilos, 4.200 pesos. La pulpa por pieza, 2.200 pesos el kilo. Y además el combo locro, 1 kilo de chorizo colorado, 1 kilo de patita, 1 kilo de huesito con carne, 1 kilo de cuerito, a 3.500 pesos. El combo locro. ¡Ay, qué lindo está para comer un rico locro en estas jornadas frías! Todo esto es de Punto Cerdo, allí en Blas Parera 105, esquina Ereñú. Continuamos con más información en este mediodía de noticias. Faltan tan solo 3 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y vamos a compartir la palabra de la ministra Rosario Romero, porque invertirán 10 millones de pesos en cámaras de videovigilancia. Este fue un anuncio del gobernador Gustavo Bordet. La funcionaria se refiere al respecto. Esto favorecerá a 7 localidades. Hace ya 3 años iniciamos un proceso de diálogo con los intendentes, hacemos un acuerdo de esfuerzo compartido, instalamos cámaras siempre en sede policial y llevamos en la provincia instaladas una cantidad importantísima de cámaras de videovigilancia. Estamos terminando el 911 Paraná, el nuevo 911 Paraná, con 300 cámaras instaladas a este momento, y en un mes y medio más vamos a tener 400 cámaras en la ciudad. Estamos muy próximos a inaugurar el 911 de Concordia, será a mediados de este mes, porque ya está terminado el edificio de Concordia, y mañana, pasado mañana, se inaugura una nueva comisaría en la ciudad de Nogoyá. Todo esto fortalecer el sistema de seguridad en la provincia, porque la policía es el directo colaborador de la justicia en materia de prevención de delitos y en materia de investigación de delitos. Y las cámaras de videovigilancia cumplen un rol fundamental. Primero, para prevenir el delito. Donde hay una cámara, difícilmente ocurra al lado de la cámara un delito. Pero cuando el delito ocurrió, reconstruimos lo que ocurrió gracias a las cámaras de videovigilancia. Yo les diría que no hay hoy una investigación judicial en la provincia que no se valga de las cámaras de videovigilancia al momento de esclarecer los hechos. Y muchísimos casos, desde homicidios hasta otro tipo de delitos, los hemos esclarecido gracias a la investigación de las imágenes que toma nuestra videovigilancia. Hoy estamos entregando 10 millones de pesos, 9.930.000 pesos.
a 7 localidades entrerrianas y en algunos casos son para instalaciones en localidades muy chicas que hasta hoy no tenían videovigilancia, pero yo les diría que con seguridad cuando esté terminando la segunda gestión de nuestro gobernador y estemos terminando en la labor en el Ministerio de Justicia y de Gobierno y Justicia, no va a haber localidad entrerriana que no tenga cámara de videovigilancia. Continuamos en este mediodía de noticias, las 14 horas en punto, y les propongo irnos de paseo a un lugar que los paranaenses queremos mucho. Se trata de Villa Urquiza. Venimos recorriendo y conociendo diferentes historias. En este caso vamos a hablar del Monumento al Estibador, también del el muelle y este espacio que cambió con el correr del tiempo y las utilidades. Nos vamos en el espacio de Espejo de mi Tierra hasta Villa Urquiza. Llegamos con Espejo de mi Tierra, Villa Urquiza, y específicamente a la escuela número 84, El Estibador. Su nombre habla de los orígenes de esta tierra y fundamentalmente cuáles eran esos comienzos productivos muy ligados al río y fundamentalmente a quienes trabajaban en los primeros años en este lugar. Hay un monumento, de hecho, que rescata la figura del estibador y ahora una escuela que lleva su nombre. Hablamos con autoridades de la institución y también con una alumna que nos cuenta justamente sobre ese monumento, pero detrás de él, de la importancia de conocer los orígenes de la historia, del trabajo y también de esta institución. Soy Verónica Cosnar y soy profesora de la Escuela 84 El Estibador. Y como la escuela es de adultos, se buscó un nombre justamente que dé prioridad a esto tan importante que es como ser estibadores. La relación que tiene con Villa Urquiza es que justamente nuestro pueblo fue formado por estibadores, aquellas personas que trabajaban en este puerto, en este muelle que ustedes pueden ver. Y con el nombre de la escuela es porque justamente esas personas adultas que en algún momento tuvieron que dejar sus estudios por razones particulares, hoy tienen la oportunidad de estibar esos conocimientos que le hacen falta para su vida cotidiana. Justamente la especialidad de nuestra institución, los egresados salen con un bachillerato con orientación en turismo. Actualmente asisten 14 alumnos aproximadamente, con una planta docente de 13, cuenta con un rector, un asesor, un preceptor y bueno, y profesores de las diferentes áreas. Yo nací en Villa Urquiza. Crecí y bueno, y vivo en Villa Urquiza. Es un pueblo maravilloso, su naturaleza es espectacular, como ustedes pueden ver, o no sé si se ve, el majestuoso río Paraná, las barrancas que después seguramente van a ser tomas, pero lo que es su naturaleza y su gente es maravilloso. Mi nombre es Melanie Rosenbrock, soy alumna de la escuela número 84, El Estibador. Voy a segundo año. Y el estibador que está a mis espaldas es un monumento a esos estibadores que estibaban, que hombreaban esas bolsas de maíz en este muelle, en este puerto. Su historia es que se comenzó a hacer en 1981, donde se terminó de realizar en 1982. Y se emplazó donde está ahora, el 1 de mayo de 1982. Estamos muy contentos de llevar ese nombre. Se eligió entre varios nombres y estamos muy orgullosos de llevar ese nombre a nuestra institución. Nos transmite de ser esos estibadores, de que luchaban por sus sueños, seguían sus sueños, un futuro mejor. Para mí ser de Villa Urquiza es todo. Para mí Villa Urquiza es un pueblo con historia, con su gente, que sus atardeceres hermosos, inolvidables, es todo. Disfruta en tu provincia del relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
Continuamos en este mediodía de noticias, nos vamos hasta Leo Film. Allí vas a encontrar productos de limpieza, empaques y envases. Son distribuidores oficiales, representantes oficiales de marcas como Elite, Tames, Zafirus y mucho más. Cuentan con venta mayorista y minorista, realizan envíos de pedidos a Paraná y toda la provincia de Entre Ríos, Santa Fe Capital, Rafaela y alrededores. Podés escribir por WhatsApp al 343-429-6291. También podés pedir a través de la web www.leofilmparaná.com o en sus redes sociales. Acércate a sus locales, Blas Parera 2436 y Avenida Sani 2478, esquina Crisólogo Larralde. Leo Film. En este mediodía de noticias llegan más mensajes al 3435-054-874. Vamos a compartir algunos de ellos. Acá tenemos, mirá, costanera de la ciudad de Paraná. Mirá lo que es, qué hermosura, la Pacho en flor. Qué belleza, ¿eh? Precioso realmente. Estos ejemplares allí en la costanera que se pueden apreciar cuando se hace esas caminatas cerquita de la fuente que tiene las aguas tan salinas allí. Mi jazmín chino peleando con la llamarada de San Juan. Dice que tengas una buena tarde. Bueno, lo mismo para quien manda este mensajito. Buena jornada. Que claro, ahí están, se entremezclaron las dos plantas, que las dos son como enredaderas, entonces claro, quedaron entre sí, pero qué hermosa imagen realmente, ¿eh? Imposible de lograrlo cuando uno quiere, la naturaleza hace de las suyas y nos regala esta maravilla. Preciosa las flores y me imagino el perfume. Feliz día de los hermanos para ellos, que los amo mucho, dice la familia Cáceres. Muy bien, feliz día para ellos entonces. Y uno más, antes de ir a la pausa, Día Internacional del Mieloma. Así lo recordamos en hematología del Hospital San Martín. Muy bien, muchas gracias por compartir esta actividad que realizan desde allí. Muchas gracias, saludos para ustedes, ¿eh? Buena jornada de trabajo. Un beso grande para el personal del Hospital San Martín. Ahora en mediodía de noticias compartimos una pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. En el CAE crecen y se hacen grandes deportistas. Asociate vos y los tuyos. Podés elegir múltiples disciplinas. Vení al club que más crece en la ciudad. Vení al CAE, el club que querés. Consulta nuestras promociones. Derecho de pileta gratis todo el año. Este 7, 8 y 9 de septiembre viviremos el 26º Motoencuentro Internacional Diamante 2023. Clínicas, excursiones, patio gastronómico y bandas en vivo con la presencia de Subratones, Guasones y Masacre. Este 7, 8 y 9 de septiembre en el complejo turístico Valle de la Ensenada. Entradas a la venta en diamante.ticket.com.ar. 7, 8 y 9 de septiembre, Motoencuentro Internacional Diamante 2023. Siguiendo el camino. Waldos Calzados, San Luis 444. Waldos Calzados, desde 1967. Waldos Calzados, San Luis 444.
Cartera cuero Hugo Santini, combinada natural, negro de tamaño mediano con división interior, posee correas cortas y larga. Cartera cuero Hugo Santini, combinada negro, plata y color tendencia verde lima, con detalles de cierres, organizadores interior, correa corta y larga. Llévalas en nuestra cuenta corriente o con tarjetas de crédito, tres cuotas de contado efectivo. Regala, regálate, relájate, detalles. ¿Estás buscando renovar tu hogar? En A Todo Color Pinturerías tenemos la solución para vos. Presentes en 5 provincias del litoral argentino, te ofrecemos productos de calidad, precios únicos y un asesoramiento técnico exclusivo para cada proyecto que realices. Aprovecha todas nuestras formas de pago. No lo pienses más, la pintura para tu hogar está en A Todo Color. Pintamos con vos. Placas Tauroc Ultraterm para cielorrasos y revestimientos. Más de 20 años brindando solución a la humedad. Llámanos y te asesoramos. Con Tauroc, la humedad tiene salida. La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá cuidándote siempre. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. Suavidad Plus, fábrica de goma espuma, colchones, somieres y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales, blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus, venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Sáenz 4825, Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 470. 73, Paraná. ¿Tenés un evento y no sabés qué ponerte? Tu opción hoy en el mercado es 9 Reinas. Alquiler de vestidos, confección propia, talles del 5 al 10, asesoramiento de imagen, maquillaje. López Jordán, 488, Paraná. El Molino, 24 horas, los 365 días del año. Panadería, confitería, variedad de tortas, comidas caseras, los mejores sándwiches de miga. Ramírez 4683, nos distingue el buen sabor. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos, mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable, Avenida Almafuerte 408. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler, además insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Nuevo bloque de este mediodía de noticias. Mañana 6 de septiembre se da inicio al FICER, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Y para dialogar sobre esta iniciativa que ya va a celebrar su quinta edición, está con nosotros Eduardo Crespo, quien es director artístico de dicho evento. Eduardo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, contanos, ¿cómo se viven estas horas previas al inicio del FICER, que se va a desarrollar desde mañana y hasta el sábado? Bueno, la verdad que con mucha ansiedad, porque ya comienza el festival. Venimos con el empujón de lo que fue el festival el año pasado, uh-huh. que estuvo lleno de gente, que hubo un montón de sorpresas, de actividades especiales también. Y este año duplicamos la apuesta y tenemos un montón de, además de un montón de propuestas de películas de todo el mundo, talleres para niños, va a haber cine para las escuelas también, por la mañana y la tarde. Así que nada, estamos como muy contentos y queriendo que arranque ya, que nos acompañe el clima, que hay solcito. Claro. ¿Y qué se va a poder disfrutar en esta quinta edición, además de estos talleres? Digamos, decías, para propuestas para las infancias, también para adultos. ¿Desde qué horario se va a poder disfrutar? Bueno, a partir de las... algunos días a partir de las 3 de la tarde ya hay proyecciones. Ajá. De películas. Va a haber talleres el viernes y el sábado de cine para jóvenes y adultos, que son con inscripción previa en la página del festival. Y para niños también el sábado por la tarde. Después va a haber también una parte especial dentro del festival que este año que celebramos los 40 años de Democracia Recuperada, que va a atravesar toda la programación. Va a haber varias películas que dialogan con ese tema
Y bueno, especiales, como para nombrar algunas, vamos a estar proyectando El Juicio, que es un documental sobre el juicio a las juntas, que es un documental que se acaba de estrenar hace muy poquito y que tiene que ver con la película que estuvimos viendo el año pasado, uh-huh. que fue la película de apertura Argentina 1985, pero es un documental que se hizo con todo el material de archivo del juicio, claro. con más de 500 horas. Así que nada, es una película increíble de ver en el festival. Y también vamos a tener grandes clásicos del cine, como tuvimos el año pasado, que son películas que nos interesa que la gente vuelva a ver, que vuelva a ver cine argentino clásico de otros años para nada, redescubrir nuestra historia y poder eso, encontrar en estas películas cosas que por ahí no las podemos ver en otros lugares porque no se pasan en salas, claro. no están en plataformas ni nada. Uh-huh. ¿Y cuál será la película encargada de dar inicio a este festival, la película que da apertura? Bueno, la película que abre el festival se llama Los Delincuentes y es una película bastante increíble para ser una película nacional. Acaba de estrenarse en el Festival de Cannes hace muy poquito, es de un director muy reconocido que se llama Rodrigo Moreno. Y es una película que mezcla un poco los géneros, empieza como un robo a un banco y va cambiando de géneros a lo largo de toda la película. Y en un momento se cruza en la película con la poesía y de la mano de dos poetas entrerrianos, El Arrayán y Juan L. Ortiz. Así que nos parecía como muy adecuada también una película para abrir el festival que va a tener mucho que ver también con la poesía este año. Uh-huh. Esto se podrá disfrutar en el Centro Provincial de Convenciones, también en la Vieja Usina y en el Instituto Audiovisual, o en todo en la misma manzana. Sí, en la misma manzana, con el patio en el medio, como siempre, con un lugar para tomar algo, para comer algo, para encontrarse con amigos y amigas, hablar de las películas. Sí, creo que ese es el espíritu del festival. Uh-huh. Creemos que el espacio nos acompaña y nada, va a estar todo alrededor de ahí de ese patio, el CPC, y bueno, con entrada gratuita para todos y todas, así que tienen que acercarse una hora antes de las películas, pueden ver en la página en filser.com.ar qué tienen ganas de ver, buscar, armarse una grilla y venir antes de las películas para retirar las entradas solamente y ya pueden ingresar a verlas. ¿Qué es lo más importante de seguir desarrollando el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y cuál es la valoración que hacen del público y de los autores o directores que atraviesan y que visitan el festival? Bueno, lo importante del festival es que es como una, además de ser una celebración de toda la producción de cine que se hace en la provincia, que es muchísima, también es como una plataforma donde impulsar nuevas políticas de fomento y de fomento de exhibición, de formación y de preservación también. Creemos que, bueno, como fue lo de la ley que fue sancionada y aprobada hace 2 años, ya este año se va a regularizar y vamos a tener una ley de fomento para las nuevas generaciones para que puedan empezar a hacer sus películas también y nada, y en un futuro poder tener un festival repleto de películas entrerrianas que es algo que nos llena de orgullo también, porque el festival tiene una gran parte de películas que se hacen acá y también en toda la región que nos acompañan. Entonces, nada, está buenísimo poder encontrarnos y vernos reflejado en historias como mucho más cercanas y en un cine, digamos, que es un lugar donde nos desconectamos un poco de los teléfonos, de toda la invasión de imágenes un poco superficiales que hay hoy en día y nos dejamos un poco llevar y nos podemos dar un rato para pensar en comunidad, sobre todo para ver cómo queremos seguir viviendo, cómo queremos qué mundo queremos habitar también en un futuro. Y hay más gente que hoy elige transitar este camino del cine, ser realizador audiovisual o explorar en cuanto a guiones para que puedan llevarse adelante. ¿Es un camino el cine hoy? Sí, obviamente. El festival propone un área de mercado también donde muchos cineastas jóvenes o con o sin experiencia pueden presentar sus proyectos antes del festival, obviamente, y durante el festival
se hacen tutorías y se desarrollan esos proyectos para que después puedan ingresar en algún, buscar algún financiamiento, y el mismo mercado también tiene premios a la, al fomento de la producción de esos proyectos. Así que esos proyectos que entran ahí, se trabajan y quizá el año próximo, como hay este año películas que pasaron por ahí, pueden estrenarse en el festival. Y creo que está abierto eso a cualquiera que tenga un interés en presentar, en uh-huh. que tenga inquietud de hacer cine. También el festival ofrece la posibilidad de encontrarse con realizadores y realizadoras, con actrices y actores de las películas que participan del festival. Y por eso creo que es importante también eso, habitar el espacio del festival, más allá de entrar a ver una película, quedarse claro. por ahí en el patio, encontrarse con alguien, charlar. Uh-huh. Creo que eso es muy lindo de los festivales y que nada, que es un lugar para encontrarnos. Creo que está buenísimo aprovechar ese espacio. Ahí estamos viendo el tráiler de la película Apertura, Los Delincuentes. Nos comentabas vos que pasa por diferentes géneros. Esto es lo que abrirá el festival y se proyectará mañana en la ciudad de Paraná. ¿A qué hora? Mañana a las 19 es el acto de apertura y seguido la película. Muy bien. Además, destacar que hay 5 subsedes, como también el año pasado. Podemos nombrar algunas de ellas, que tienen que ver con Rosario del Tala, Villaguay, Federal, Concordia y Concepción del Uruguay. Allí también habrá actividades. Sí, habrá como un... Lo que llevamos es como un recorte de la programación para que uh-huh. la gente de estas ciudades también, que no pueda acercarse al festival, tenga una idea de lo que sucede acá en Paraná. Obviamente el festival acá es más completo porque claro. hay muchas más películas, pero bueno, está buenísimo también eso, que son películas que quizás no llegarían a esos lugares, y está buenísimo que puedan verlas de forma gratuita también. Uh-huh. Las escuelas que quieran participar de estas actividades deben inscribirse previamente. ¿Ya hay un cronograma de visitantes o todavía están a tiempo? No, ya cerró un poco eso porque ya estamos muy cerquita claro. del festival, pero se invitó a todas las escuelas de la ciudad y hay muchísimas, más de 3.000 niños y niñas que van a ver cine, muchos de ellos por primera vez también, claro. que es algo que nosotros por ahí, como que somos más grandes, tenemos ya recuerdos de sí. esa primera vez, pero bueno, eso, dar la posibilidad a muchos niños y niñas que puedan asistir al cine de forma gratuita y por primera vez, la verdad que es algo que nos llena de orgullo como festival. Justamente mencionabas, nosotros por ahí tuvimos contacto con las películas de otra manera. Era diferente antes el lugar que ocupaba el cine. Se trata de volver a posicionarlo en nuestras vidas, desconectarnos un poco más de las pantallas, decías también, y que ocupe ese lugar preponderante, sobre todo en contacto con lo que son las producciones más cercanas, tanto locales como nacionales. Sí, creo que ya está funcionando de esa forma. Bueno, pasada la pandemia, ya la gente necesita volver a encontrarse, volver a salir, a realizar actividades en comunidad. Creo que en estos tiempos también, que son tan raros y difíciles, este fin de año sobre todo, creo que está buenísimo encontrarnos, poder eso, entrar en diálogo con la comunidad, con toda la ciudad. Y un festival es un lugar muy propicio para hacerlo porque, bueno, tenemos temas de los que podemos hablar, podemos eso, no solo hablar de cine, sino las películas nos llevan a pensar otras realidades también, a ver otras realidades de otras partes del mundo. Y, bueno, eso me parece que es como lo que completa el festival, y creo que por lo que tenemos que también defenderlo y hacérnoslo parte, digamos. El festival yo creo que ya es parte de todos los entrerrianos y entrerrianas. Y creo que, bueno, ahora nos toca a nosotros defenderlo, cuidarlo y que siga creciendo, hacer que siga creciendo. El sábado, ¿cómo será esta jornada de cierre? El sábado va a haber una película de clausura también. Va a haber durante la tarde algunas películas que dentro de la programación. Una es El Juicio, va a haber otra que se llama Close y una proyección para niños y niñas, que ahí sí va a ser libre, sin inscripción previa, así que pueden venir ahí el sábado a las 4 de la tarde. Y luego a las 8 es el acto de clausura con una película que se llama Amigas en un camino de campo, de Santiago Loza, que es un director que también estuvo el año pasado como jurado del festival. Y este año va a estar una de las actrices protagonistas presentando la película. Así que nada, esperamos que todo salga bien y llegar al sábado con eso, con mucha...
mucha gente habiendo pasado por las salas. Me mencionaste a este director como jurado del festival en el año pasado, en la edición anterior. ¿Hay jurado este año? Sí. ¿Cómo es ese sistema? Hay un jurado, hay dos competencias, la competencia de cortometrajes entrerrianos y la competencia de largos argentinos dentro de la programación, y hay tres jurados en cada competencia que son destacadas figuras del cine. En el caso de los jurados de largos está Paula Félix Didier, que es la directora del Museo del Cine de Buenos Aires. Hay dos directores, María Elche, que va a estar dando un taller, y Diego Mondaca, que viene de Bolivia, es un director boliviano. Y luego en el jurado de cortos va a estar Eva Bianco, que es la protagonista de la película de clausura, y que también estuvo el año pasado en un montón de películas, por eso queríamos invitarla al festival. Mariana Luconi, que es productora de Mendoza, y un poeta que se llama Daniel Durán, que es un poeta entrerriano también. Así que hay un poco de todas las áreas también, y de lo que queremos también es que sea un festival muy federal también. Por eso hay películas, se van a encontrar con películas de todos lados del mundo. Bien, del país. ¿Del público puede votar? Quienes no han ido, digo, en ediciones anteriores, quienes están conociendo un poquito más del funcionamiento del FISER. El público este año puede votar por la mejor película en cada sección, y ese va a ser el premio mayor del festival, el premio del público. Y además va a haber algunos premios para el público. Así que estén atentos, bueno, porque en las redes sociales seguramente va a haber... tenemos algunos acompañantes, apoyos que van a estar brindando algunos premios para el público, así que tienen que estar atentos a las redes sociales y estar muy activos y activas. Qué bueno, fiser.com.ar, así es la página para revisar toda la programación. Así, ahí pueden organizarse el camino que quieren hacer dentro del festival, porque todas las películas tienen alguna relación con las otras. Así que, nada, está buenísimo que cada uno se arme dependiendo los gustos y la ruta del festival. Así que, nada, los esperamos y las esperamos. Estamos como muy, muy ansiosos de que arranque y poder disfrutar de mucho cine en la ciudad. Bueno, te agradecemos muchísimo, Eduardo, esta visita y la invitación al FISER, que comienza mañana, la apertura a las 19 horas, pero el festival inicia a partir de la hora 15, ¿verdad? Sí, todos los días a partir de las 15 ya hay actividades. Hay actividades también a la mañana, revisen todo, sí, porque está buenísimo para que no se pierda nada. Hay algunas mesas también, con mesas de diálogo con directores, encuentro de cinematecas también, donde se va a ver el trabajo que hacen las cinematecas y los archivos en la provincia, en las diferentes provincias. Así que hay de todo. Estos días, resérvenselos para ir al FISER, así que aprovechen al máximo, que es todo... gratis y para la ciudad, para la provincia. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Eduardo Crespo, quien es director artístico del FISER, contándonos sobre las expectativas hacia lo que será la apertura mañana. Se desarrollará el festival hasta el próximo sábado 9 de septiembre con entrada libre y gratuita. Ya saben cómo hacer, ingresar a las redes, hay premios para la mejor película, se puede ser jurado. Participemos de manera activa de este FISER, un lugar para vernos, como dice el eslogan por allí, también para disfrutar de buena gastronomía, que sea un lugar de encuentro. Y hablando de la apertura en la jornada de mañana, vamos a compartir el tráiler de la película Los Delincuentes. Uno de ustedes, y de seguramente más de uno, cometió un delito. Román, Morano. Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. 325 mil para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por 3 años y medio. Mi nombre es Laura Ortega, soy contadora pública nacional, pero en este caso estoy oficiando de investigadora. Mire, el que llega hasta acá es porque la hizo. Y si la hizo, en algún lugar la guardó. Yo lo único que les digo es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Quiero que vuelva a la sierra. ¿Más plata? No. Quiero que te comunique con una persona.
¿Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán? No. No, coma, no estaba al tanto. ¿3 años y medio a la cárcel o 25 en el banco? La libertad. No dejo nunca de pensar. Más rápido. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca. No creo que nunca. La hemos pasado tan mal. Hasta allí el tráiler de Los Delincuentes, la película que dará apertura a este Fizzer. Y seguimos hablando justamente del festival y de las propuestas que habrá, en este caso el próximo jueves 7, una película muy interesante, y vamos a hablar con su directora, Jimena Chávez, es la directora de Matria y está en comunicación. Gracias, Jimena, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Acá estamos. Bueno, contanos, ¿cuál es la película y el horario en que se va a proyectar? Bien, la peli es un documental que se llama Matria. Se proyecta mañana jueves, 22 horas, en el Centro de Convenciones, planta baja. Y es una peli que habla sobre las madres de Malvinas y, nada, perdieron a sus hijos en la guerra. Y, bueno, la peli dialoga, un diálogo entre ellas, y mostrar por primera vez a las madres de Malvinas en un documental. Uh-huh. ¿Esto consta de diferentes testimonios? Sí, el relato es de 4 mujeres de diferentes puntos de Argentina. Tenemos a una madre de Chaco, de Corrientes, Santa Fe y otra de Entre Ríos. Y bueno, sus historias son fuertes, relatan desde la vida que llevaban con sus hijos hasta el momento que van a la guerra, que en muchos casos no sabían que iban a una guerra y se enteraron mientras iban. Relatan la espera, cómo se enteran de la muerte. En algunos casos se enteran, en otros no, y siguen esperando, por más de que ya se sabe que sus hijos fallecieron. La peli viaja por todas esas intimidades y esos relatos, que cuenta bastante también de la historia argentina de ese momento. Ellas relatan bastante todo este acontecimiento. Claro, le enmarcan y ponen en contexto. Bueno, habrá sido muy difícil seguramente para ellas poder revivir esto. ¿Cómo fue tu trabajo y la búsqueda de estas madres de Malvinas? Y la verdad que el trabajo fue arduo porque las mujeres, estamos hablando de 80 años en adelante. Por ejemplo, 2 de las cuales iban a participar fallecieron antes de ser grabadas, testimoniadas. Y llegar a ellas también costó. En Argentina no quedan tantas madres decaídos vivas. Y bueno, las que encontrábamos allá viajábamos y tratábamos de tejer esta peli que tiene también algunas escenas ficcionadas, porque ellas mientras relatan o dialogan están haciendo quehaceres cotidianos de su casa. Uh-huh. Bueno, la temática es interesantísima, es un documental realmente que debemos ver, por así decirlo, que se proyectará justamente mañana. ¿Por qué se te ocurrió esta temática? Y la verdad que tuve la oportunidad de conocer a algunos excombatientes en el 2017, y entre charlas y un video que hicimos, ellos, estando en Malvinas, me comentaban que se aferraban a la figura de la madre que iba a pasar con sus madres y ellos no volvían, y ahí fue donde empecé a investigar sobre las madres de Malvinas y me encontré con que en la historia nacional no estaban sus relatos, no había ninguna película ni nada audiovisual, y ahí empezamos a escribir la peli. Y bueno, por suerte hoy tenemos Matria,
donde sigue latente la historia de Malvinas desde otro lado que no se conoce, y está muy bueno que toda la audiencia pueda acercarse a conocer los testimonios de estas mujeres que el pueblo debería abrazar. Ellas necesitan el amor que no tuvieron del pueblo. Exactamente, así como abrazamos y honramos a nuestros héroes y a los excombatientes, también abrazar a ellas, a las madres, estas madres que realmente tienen mucho para enseñarnos para que no se cometan los mismos errores. Y el dolor de la guerra queda también representado en esos relatos. Jimena, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, gracias a ustedes y los espero mañana. Muy bien, hasta luego. Mañana entonces comienza el FISER, esta película Matria se proyectará el jueves 7 a las 22 horas. Importantísimo escuchar esos testimonios, estas madres de los combatientes de Malvinas, estas madres de nuestros héroes. Ahora cambiamos de tema y del séptimo arte pasamos al deporte, dejamos de lado la cultura para ir a otro sector cultural, la cultura que está también arraigada en los argentinos y tiene que ver con el fútbol, porque Messi llegó a la Argentina, lo hizo en un vuelo privado y esta tarde tomará su primera práctica junto al plantel. Vamos a compartir la información. Lionel Messi llegó hoy al país procedente de los Estados Unidos y de inmediato se sumó a la concentración albiceleste en el predio de la AFA en Ezeiza, con miras al partido de las eliminatorias sudamericanas del jueves ante Ecuador en el estadio de River. El rosarino llegó desde Miami a las 6:45 y una vez en el aeropuerto se demoró algunos minutos mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos. Luego fue trasladado al predio de la AFA para sumarse al plantel campeón del mundo que conduce Lionel Scaloni. Messi jugó el domingo para su nuevo equipo, el Inter Miami, en un partido que terminó 3-1 a favor de su equipo y por esto no pudo estar presente en la práctica desarrollada ayer en Ezeiza por parte del plantel del seleccionado nacional. El primer entrenamiento, rumbo al inicio de la primera competencia oficial post-Qatar, que conducirá justamente a otro mundial, en este caso el de Estados Unidos, México-Canadá 2026, se llevó a cabo sin Messi, pero con el resto del plantel completo, aunque el capitán sí formará parte de la práctica de esta tarde. Argentina debutará en las eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador, equipo que también se entrena en nuestro país, el jueves a las 9 de la noche en el estadio más monumental. Allí el 10, el Mesías, que ha llegado nuevamente a la Argentina. Vamos ahora a brindarles recomendaciones. Nos vamos hasta Neurogénesis, porque allí trabajan en pos de evitar el deterioro cognitivo. Prevención del deterioro cognitivo. ¿Sentís una gran sobrecarga en tu desempeño diario? ¿Sentís que tu rendimiento físico e intelectual ha disminuido? En Neurogénesis diseñamos los programas interdisciplinarios supervisados por profesionales, adaptándolos a tu necesidad y a la etapa de tu vida, seas un adulto activo o un adulto mayor. El médico a cargo es el doctor Gastón Roude. Vos podés pasar por Salta 665 o comunicarte a través de WhatsApp al 3435-1829-54. O al teléfono fijo 423-2047. Neurogénesis, primer centro de prevención del deterioro cognitivo. ...38 minutos pasan de la hora 14... vamos a compartir una pausa, ya volvemos. Asociate al CAE con una promoción muy conveniente. Si sos socio y traes un amigo, ambos obtienen 30% de descuento mensual. Y si te adherís al débito automático, suman un 15% más de ahorro. Vení al CAE, el club que querés. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida.
Luxury Muebles, Hernandarias 2244, Paraná. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma Agua Nuestra. Llega una nueva Feria de la Economía Social, Primavera con Manos Entrerrianas. Te esperamos el sábado 23 de septiembre desde las 11 horas hasta la medianoche en el Centro Provincial de Convenciones. Más de 100 feriantes ofrecerán sus productos para comprar y regalar. Habrá patio de comidas, juegos para las infancias y shows en vivo para toda la familia. Feria de la Economía Social. Primavera con Manos Entrerrianas. Valoramos lo nuestro. Gobierno de Entre Ríos. Amelia Perfumería, fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock con entrega inmediata. Lucy Anderson, productos hipoalergénicos y veganos. Entra a nuestra tienda online www.ameliaperfumeria.com.ar. Avenida de las Américas 2592. ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 70.000 pesos en el momento. Empleados públicos, provinciales y municipales. Haz tu trámite por WhatsApp al 343-1564-5327 o acércate a Buenos Aires 230, Paraná. Asociación Mutual Hogar Latino. Tu respaldo económico. Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos, Dirección Provincial de Vialidad. Hola, soy Roxana Angelini, directora del Centro de Estética Morena. 13 años al cuidado de la mujer y del hombre. Equipo de lipoescultura, modela y elimina adiposidad localizada mediante la aplicación frío intenso y controlado en la zona a tratar. Único con cabezal ergonómico. María Eugenia Vergara, abogada, jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675, teléfono 343-154-060-200. Baterías Bater, ultra rendimiento, potencia extra, fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309, teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Transformamos a Entre Ríos. Reactivamos y modernizamos nuestros puertos para exportar calidad y trabajo entrerriano. Con nuevas autovías, caminos de la producción y acceso a pueblos y ciudades, mejoramos la circulación y seguridad vial. Y seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para erradicar nuevas industrias y generar empleo. Porque nuestro compromiso es con cada comunidad, hicimos nuevas escuelas, centros de salud y viviendas. Sentamos las bases para el desarrollo. Cumplimos con cada entrerriana y entrerriano. Gobierno de Entre Ríos. En 25 de mayo 804 te encontrás con Sidiría Aventura. Todo el equipamiento, indumentaria y accesorios para la vida al aire libre, deportes náuticos y pesca deportiva. Contamos con marcas especializadas que harán tu aventura inolvidable. Sidiría, 25 de mayo 804. Nuevo bloque de este mediodía de noticias. Vamos a tomar contacto con Exteriores. Bárbara Brunetti nos trae información. Barbie, contanos adelante. Muchísimas gracias, Dani. En el Polideportivo de Oro Verde nos encontramos proyectándonos a una actividad. El próximo 24 de septiembre vamos a brindar detalles porque nos convoca la organización y referentes de las familias entrerrianas juntas por la adopción. Y aquí las saludamos y les agradecemos por habernos recibido a Elizabeth Castellanos y a Iván Stang. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Bueno, queremos comentarles un poco de qué se trata este encuentro. Es un grupo que se formó, se creó hace 10 años, en el 2013. Y bueno, somos todas familias que hemos adoptado y aquellos que todavía están en este proceso de espera, que desean ser familias adoptantes, nos reunimos cada tres meses, unas cuatro veces al año, y bueno, en distintas ciudades, todas de Entre Ríos, vamos rotando. Esta vez nos ha tocado a nosotros organizar acá en Oro Verde, así que bueno, el 24 de septiembre, como bien dijiste, de 9 a 17 horas se va a llevar a cabo este encuentro. ¿Qué opinión le merece esta convocatoria? Bueno, la verdad que es interesante, este grupo es importante para todas las familias que bueno, ya tenemos nuestros hijos y aquellos que todavía están esperando y están en este proceso. A veces los tiempos se hacen un poquito largo, la espera a veces es difícil, hay mucha frustración, mucha angustia de parte de todos los papás, todo lo hemos pasado. Y entonces este grupo ayuda, contiene, nos hacemos amigos, nuestros hijos se hacen amigos. La verdad que se genera un hermoso clima y bueno, y uno tiene los distintos contactos también para dentro de la ciudad, de pronto de otras familias que también han adoptado y que nos ayudan, que nos aconsejamos. Bueno, la verdad que es muy interesante. Imaginamos cuántas incertidumbres, cuántas preguntas también, ¿no?, por este camino al transitar. Sí, todo lo que hemos emprendido este camino, hemos atravesado un proceso donde hay muchas sensaciones, digamos, ¿no? Uno va atravesando y va madurando también esa decisión y ese deseo que uno tiene de ser padre, digamos, ¿no? Entonces, en eso es importante estar acompañados, ¿no? Tanto por, bueno, acompañado por las otras familias, como por la gente del registro, como para poder transitar esa búsqueda y ese proceso de la mejor manera posible para que poder tener un buen resultado, que es lo que todos queremos, que es poder ser padres algún día, digamos, ¿no? ¿Hay algún dato de cuántas familias aproximadamente o un número que se pueda conocer de la cantidad de familias que se han consolidado, ¿no?, tras este sueño a través de la adopción? No, la verdad que el dato lo debe tener la gente del registro más que nada. Lo que nosotros estamos en el grupo que se ha conformado seremos unas 60 familias, pero seguramente hay más familias que han sido padres y no están en el grupo, digamos, que un grupo que se autoconvocó y bueno, es libre, o sea que el que por ahí, si alguno está viendo esta nota y quiere acercarse por primera vez, no tiene más que venir, no hay ningún problema, no hay ningún requisito, simplemente compartir esto que nos une, que es el de ser familias por adopción. ¿Qué mensaje se le deja a aquellas familias que hoy desean ser padres? Que se animen, que tengan paciencia, que es un camino, como dije hoy anteriormente, por ahí se hace un poquito largo, a veces difícil, pero que no están solos, que somos muchos los papás que hemos adoptado, que formamos un grupo, que siempre hay gente que te quiere ayudar, incluso la gente del registro de adopción de acá de Entre Ríos, de acá de Paraná, más precisamente, te acompaña, está siempre presente. Y bueno, eso es importante también porque no se van a sentir solos. Sí, chicos, los escucho, están hablando, a ver si los podemos escuchar. Hablando desde aquí, pero sí tengo una consulta para hacerles. A este encuentro sí pueden participar también las personas que están en lista de espera, ¿verdad? Para en el registro de adoptantes. Sí, sí, por supuesto. Esto es para familias que ya hemos adoptado, como también para aquellos que están esperando, que se anotaron y bueno, están en la dulce espera. Inclusive si hay alguno que no esté anotado y le interesa y desearía, y es una buena oportunidad para acercarse,
para conocer, para después poder hacer la inscripción que corresponda en el registro, ¿no? También están invitados todas esas familias que aún no se han anotado, pero quieren hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros esto que no ha sido nada fácil, pero que realmente el camino es grato, ¿no? Hermoso, hermoso. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos felices con nuestros 4 hijos. Y bueno, realmente es la familia que soñamos y nuestros hijos también tienen aquellos padres que también han querido, ¿no? Porque esto es una elección mutua. Uno los elige a ellos, pero también ellos te eligen a vos. ¿Hay algún teléfono, algún contacto, redes sociales para hablar un poco más o conocer más sobre ustedes? Y bueno, en este caso sería con alguno de nosotros, que somos los organizadores de esta oportunidad. 343-4-624-179. Un grupo de Facebook que creo que es Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción, que ahí también se pueden contactar y le vamos a brindar toda la información que necesiten. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Agradecemos entonces a tanto a Elizabeth como a Iván, que han hecho referencia a esta convocatoria el próximo 24 de septiembre aquí en el Polideportivo de Oro Verde. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por la información y, como decían, es una buena oportunidad para quienes estén pensando en adoptar, quienes tengan un montón de dudas, quienes estén o no en el registro. Es un camino que trae mucha satisfacción, es lo que mencionaban desde allí, compartiendo sus experiencias muy, pero muy valiosas. Y de un móvil nos vamos a otro, ya lo vemos también en pantalla a Damián Malatesta. Hay novedades desde UPCN, Dami. Sí, Anisa, porque UPCN se ha declarado en estado de alerta y movilización y todo esto surge a partir de un tema que hemos estado charlando los últimos días y tiene que ver con la necesidad que se ha expresado desde el gremio de ser convocados a una reapertura de la mesa paritaria. Estamos con Pamela Encina, secretaria de Comunicación e integrante de la mesa directiva UPCN, para hablar de esta declaración que han hecho y fundamentalmente que entiendan todos del otro lado cuál es el contexto por el cual llegan justamente a este pedido o esta acción o posibles acciones que van a llevar adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, como vos lo mencionabas recién, hemos declarado el estado de asamblea y movilización. Esto tiene que ver con la preocupación que surge entre los distintos trabajadores y trabajadoras de la administración pública con respecto a que las paritarias no estarían continuando. Creemos que es el ámbito en el que se debe resolver la situación económica que están enfrentando hoy todos nuestros trabajadores, que la realidad es que nos expresan que no están llegando a fin de mes, hoy estamos muy lejos de lo que es la canasta básica. Ahí no vamos a hablar de la situación económica ya porque todos la conocemos. Bueno, ante esta situación lo que hemos planteado es, bueno, queremos continuar con la negociación paritaria, que es el ámbito natural donde discutir estas cuestiones. Y mientras estamos realizando, está prevista la realización a partir del jueves de distintas asambleas en los lugares de trabajo, en toda la administración pública, de alguna manera para seguir convocando la voz de los distintos trabajadores. A partir de lo que se resuelve en las asambleas, aparece este estado de movilización también, es decir, es posible que se tomen otro tipo de medidas. Sí, siempre es posible, esperamos que, bueno, realmente surja la convocatoria, que podamos seguir las vías del diálogo, pero sí, esta situación es insostenible y nosotros no podemos ignorar lo que nuestras compañeras y nuestros compañeros nos expresan con respecto a, bueno, poder, hoy en día estamos hablando del pan, digamos, estamos hablando de la comida de los trabajadores y las trabajadoras, no podemos ignorar ese llamado, así que, como vos decís, pueden continuar las medidas, pero es una cuestión que no se puede definir a priori, sino que lo vamos consultando, lo vamos dialogando con nuestros trabajadores. Estuvimos más temprano en la paritaria docente, sabemos que son dos paritarias distintas, pero marcan un poco el ritmo de cuáles podrían llegar a ser las negociaciones con estatales, más allá de que no hay convocatoria. Lo que ha sobresaltado el grueso de los trabajadores docentes en su representación es la necesidad de que se acompañe más allá de lo que marca el índice inflacionario oficial, sino la realidad del salario de los trabajadores en contraste con lo que es
el ritmo de la economía. Sí, de hecho, es así como lo expresan los compañeros, que es una realidad que no podemos negar, porque la inflación real, la que nosotros observamos cuando agarramos un ticket de pan comprado hace un año atrás y agarramos uno de comprado en la actualidad, vemos que hay una diferencia inmensa. Porque hay muchas variables que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la inflación a nivel general, unos promedios que se hacen que en realidad no resulta ser lo que le pasa al trabajador en el bolsillo a la hora de adquirir cosas, como decimos, básicas. Estamos hablando tanto de lo que es la alimentación, los servicios, y dentro de los servicios, por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios de comunicación, de telecomunicación. Que hoy es un servicio básico. Internet ha aumentado muchísimo. Hoy necesitas un usuario para cualquier cosa, digamos. Ya dejó de ser una cosa que se tenga como accesorio o como un lujo, sino que pasa a ser una necesidad. Y si miramos eso, está promediado con otras cuestiones que no aumentaron tanto, pero que no son de consumo tan cotidiano de las personas, digamos. Entonces, es como que es cierto esto de que es necesario que se mire la realidad del salario y qué es lo que pasa en la vida cotidiana de los trabajadores. Bien. Estos temas seguro serán analizados en las asambleas. Así es, este es el planteo para las asambleas. Veremos qué es lo que de alguna manera nos siguen manifestando, más bien nuestras compañeras y nuestros compañeros, y qué decidimos hacer frente a esta situación. Esperando, por supuesto, que se pueda continuar con el camino del diálogo. Eso es siempre lo que esperamos y para lo que se generan también las distintas instancias, digamos, porque hay una situación muy complicada que tenemos que enfrentar y creemos que se hace en conjunto. En medio de esto, a la espera están de ese llamado que podría llegar a encaminar el futuro de otra manera. Así es. Gracias. Muchas gracias a ustedes. La palabra entonces al secretario de Comunicación, integrante de la mesa directiva UPCN, acerca de esta declaración de estado de alerta y movilización de UPCN ante la falta de un llamado para la continuidad de las paritarias. Esto o este motivo es el que ha motivado al gremio y al grueso de sus trabajadores a llevar adelante este tipo de medidas a la espera justamente de una nueva instancia de diálogo para hablar sobre salarios fundamentalmente. Gracias, Dami, por la información. Será hasta mañana. Hasta mañana. Damián Malate está informando en vivo sobre noticias respecto de este estado de alerta y movilización de UPCN. Nosotros ahora en este mediodía de noticias vamos a tomar contacto con nuestro sitio digital el11.com. Allí tenemos información respecto de que el Superior Tribunal de Justicia pidió al procurador información sobre existencia de denuncia contra el juez Baridón. El Superior Tribunal de Justicia resolvió en la jornada de hoy, en reunión de acuerdo general, solicitarle al Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, que le informe sobre la existencia y el estado de una denuncia recibida en el Ministerio Público Fiscal referida al doctor Marcelo Baridón, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná. La solicitud es presentada ante las noticias difundidas por los medios de comunicación desde el pasado viernes 1 de septiembre a la fecha. Esta información se puede ampliar en nuestro sitio de noticias, el11.com. Tan solo 3 minutos nos separan de la hora 15, 15 grados 8 es la temperatura actual. Compartimos la última pausa, ya volvemos. Juegos de baño Roca, línea premium, revestimientos símil madera, variedad de modelos, grandes formatos, línea blanca Long B, termotanques, calefones, cocinas y más. Cerámicos Pellegrini en Chavo 735 y Showroom, acceso norte Paraná. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresa a www.zenit.com.ar. Nuestra prioridad es cuidar la salud de las y los entrerrianos. Con obras, nuevas ambulancias, insumos y más equipamiento para los hospitales y centros de salud de la provincia. Porque cuidamos nuestros recursos, invertimos en salud. Cumplimos. Gobierno de Entre Ríos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen.
Avanzamos. Gross. Calidad que avanza. Asociate al Robin con una promo de locos. Disfrutá 12 meses pagando solo 8 cuotas sociales al valor vigente. Y si tenés tarjeta de crédito Visa del Macro, pagá en 6 cuotas sin interés. Más info al 155-109-294 o en nuestras redes sociales. Para Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Siempre, siempre. Promoción válida hasta diciembre de 2023. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Agua Nuestra. El agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma agua nuestra. En Entre Ríos cumplimos, porque ordenamos las cuentas públicas, le dimos transparencia y fortaleza al Estado. Cumplimos porque hicimos obras que mejoran la calidad de vida de las y los entrerrianos. Viviendas, infraestructura energética, de agua y saneamiento, rutas y caminos en todo el territorio. Porque reactivamos y modernizamos los puertos para que nuestra producción salga a todo el mundo y dinamice la economía. Cumplimos porque invertimos en ciencia, salud y educación, que son los pilares del futuro que queremos. Porque promovemos la creación de trabajo, estamos del lado de nuestros productores e industriales y cuidamos el bolsillo de las y los entrerrianos. Cumplimos porque somos un gobierno de palabra. Gobierno de Entre Ríos. María Eugenia Vergara, abogada. Jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675. Teléfono 343-154-060-200. Estoy tan enamorado. Sábado 9 de septiembre. El baile de la familia ahora está en Club Palma Juniors, el más popular de Paraná. Llegan La Nueva Luna, la super banda estrella, y desde Santa Fe, legendarios de un estilo. Con el número de tu entrada, sorteamos 100 mil pesos en efectivo. Calle Piedra Buena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento. Se impulsa el empleo genuino. Se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Minutitos de este mediodía de noticias, tan solo para decirles que estamos en tierra de entrevistas y ya está listo Raúl Londero para iniciar la propuesta con muchísima información. Y lo saludamos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Danisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes que habitualmente nos siguen en este horario de lunes a viernes. Hoy en entrevistas vamos a tener detalles de una plataforma de un grupo de profesionales de la ciudad de Paraná que está capacitando a profesionales que tienen que tomar decisiones, administrar grupos y que realmente es una opción para crecer, sobre todo cuando un líder de un equipo de trabajo tiene que tomar decisiones, tiene que tener una capacitación, tener toda la información para tomar decisiones. Y eso es lo que está haciendo un grupo de Paraná
un equipo, una plataforma que tiene distintos profesionales y que prestan este servicio en Paraná. Y también vamos a tener detalles de este espectáculo tan especial que se está dando en Paraná, que tiene que ver con el Festival de Cine, del cual, Danisa, ustedes también estuvieron, recién un invitado y les dieron detalles. Pero también en las próximas jornadas se va a presentar un video que tiene que ver con historias de la ciudad, con historias, por ejemplo, de Puerto Sánchez, donde también hay gente que no solo realiza la tarea tal vez de pescar todos los días, sino también otras cosas que la vamos a conocer, todo eso en instantes. Qué bueno, Raúl. Sí, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que da inicio mañana, tiene muchas propuestas a desarrollarse en esa jornada hasta el día sábado. Estuvo aquí su director artístico y nos contaba justamente lo que es la valoración de todos los productores audiovisuales de la provincia de Entre Ríos, el camino que hacen y por supuesto también poder contemplar las creaciones a nivel nacional y darle ese lugar de encuentro y de valoración para poder disfrutarla. Bueno, nos quedaremos atentos a la propuesta. Todo eso en un solo lugar y de alguna manera es un estímulo y un premio para la gente que hace este tipo de trabajo, sobre todo en el que vamos a dialogar en los próximos minutos y ustedes van a conocer cómo es esta producción. Gracias, Raúl, buen programa. Muchas gracias. Raúl Londero, listo para sus entrevistas. Nosotros estamos llegando al final de este mediodía de noticias. El compromiso de reencontrarnos mañana a partir de la hora 12. Tengan buena jornada. Esperamos que hayan disfrutado de todo lo que pasó hoy en este mediodía de noticias. Hasta mañana. Chau, chau. Bien, comenzamos a desandar la propuesta periodística de